A ver, vayan tomando asiento, que siempre son un poco tardones. Yo sé que les gustan las palomitas, pero ya que les gustan, no las tiren al suelo, se las meten en la boca. Agarra un puño de palomitas que le quepan en la mano y a la boca. No las tiren al suelo, por favor, que son un poco puercos. Vayan calentando dedos, que empezaremos con otras cosas, pero llegaremos a jugar al Tetris con vosotros. Tengo la teoría loca de que tengo alergia a los directos. Si no, no me lo explico. Es que no me lo explico. Quiere decir que cada vez que empiezo un directo, cuando falto 2 minutos para empezar, empiezo a estornudar como un loco. ¿Qué tal, chat? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Guten Tag. Guten Abend. ¿Cómo se dice en alemán esto? Salud, sí, sí. A ver, varias cosas. ¡Ojo! ¡Qué velocidad! Cambiando algo la estantería. Bueno, pues nada, antes de empezar, ¿queréis que explique un poco antes y luego hago la estantería? ¿O primero la estantería y luego cuento qué hago? A ver, decime, mis panas, mis queridos, mis amores, mientras voy buscando algo de música. Lo que tú quieras. Silencio que empezó. Bueno, no, silencio tampoco. No. Hablando de silencio, voy a poner algo de musiquita de fondo. A ver, ¿en dónde tengo el player este? Player... ¿Dónde está esto? ¿Dónde se oye la música? Me empezó el directo, no tenía nada abierto, no tenía...
Desastre. Yo soy el peor streamer del universo. A ver, suena algo de música ahí. Ahí, bajita, bajita. Que suene como muy de chill de fondo. Estantería, pues empezamos por la estantería. A ver, tenía algo preparado, ¿eh? Espera, déjame un segundo. Si mandáis bits, ahora no me entero. Espera. ¿Qué había preparado yo? Tenía algo, ¿eh? Espera, he pensado, guarda esto para cuando hagas el directo, pero es que he empezado así como de mierda. Y no me acuerdo qué. O sea, he cogido algo de la estantería y he pensado, esto se lo enseñas hoy. ¿Y dónde lo he dejado? ¿Dónde lo he dejado? A ver. Cosas de estantería. No sé. Me habéis pillado así en bragas de golpe. Todo mal. Ah, sí, sí, mira esto. Ya está, ya está. Ya está. Sí, bueno, he cogido otra cosa. O sea, no sé si al final esa estantería la enseñaremos entera antes de febrero, no te preocupes, es muy grande. Ahora, porque es que estaba pensando, he separado algo, es que además lo he cogido y he dicho, esto para cuando pidan algo en la estantería. Pero es que no sé dónde lo he dejado y no me acuerdo lo que era. Estaba mirando así por encima de la mesa, pero es igual, tengo otra cosa, tengo otra cosa. Mi obsesión por las... ¿esto lo he enseñado? Es que bueno, lo he enseñado. Por las monjas, tengo un montón de muñecos de monjas. Y estas concretamente son para hacer carreras. Dime. ¿Quién dice? Gabriela. Se viene. Gabriela, yo sé que estáis. Aunque no estéis, yo sé que estáis. Si te pasas de vez en cuando... aunque no estemos en directo y lo ves así un trocito como para echarte unas risas y te ayuda en esas dos semanas difíciles, me sirve, ¿vale? ¿No has escuchado donación? Claro. Y la música tampoco la oíais. Y está con la musiquita de chill y no se oye nada. Los vídeos están silenciados. A ver, ¿lo puedes volver a tirar? A ver. Acción. Lo puedo volver a tirar. Así se oye. Sí, sí. Venga, hola, Gabriela. Paul, tenía como una semana sin pasar por el directo. Bueno, yo te quiero igual, no ¿eh? Te tengo en el olvido, solo han sido dos semanas muy difíciles. Ten buen stream. TTQM. Bueno, pues saludos al chat. A ver, todo el chat. A Gabriela, TQM también a ella. ¿No? ¿Sí o no? O sea, a ver, que si no podéis venir, no podéis venir. Y necesito un Paul bailando. Ostras, es verdad. Tengo ahí un par de iconos que luego los revisamos y os pregunto también qué hacer con eso. Pero os estaba enseñando TQM a Gabriela. O sea, el chat te quiere, yo también. O sea, yo quiero a todos. Además, hoy es un día raro porque, como os dije ayer, mañana trabajo, tengo un horario un poquito más temprano y pasado también. Con lo cual, esta noche y mañana por la noche me iré a dormir temprano. Para que veáis que soy un tipo responsable. Entonces, la alergia, perdón. Hoy he decidido hacer stream por la tarde y mañana también haré stream por la tarde porque tengo que dormir un poco. O sea, porque yo sé que os preocupáis mucho por cuánto duermo, cuánto no duermo. Entonces, hoy, ¿en qué trabaja Paul? Pues se dedica a la televisión y al cine. Entonces, mañana he pasado, tengo cosas que hacer que no puedo contar, ¿qué? Porque hay contratos de confidencialidad y esas cosas que no puedo contar. Entonces, hoy tenemos este directo, que durará un par de horitas, dos horas y media, no va a ser muy largo, pero recordad que esta noche, a las 10 de la noche, estoy con Sara Villín en su estéreo, sabéis la aplicación esta de podcast, hablando un buen rato con ella, ¿vale? Elio Taker, muchas gracias. Sí que duermo, sí. Que dice, I miss you, Polly, pero si tú no duermes, Paul, te quiero, Paul. Te quiero, Elio Taker, pero yo sí que duermo, aunque parezca mentira. Pues esta noche estaré con Villín a las 10 de la noche, hablando con ella un ratito, en estéreo, ¿vale? Mañana tendremos un directo por la tarde y ya el viernes seguramente volveremos a la noche, ¿vale? Con lo cual ahí estaremos un poquito, para que tengáis un poco claro los horarios que haré estos días. Pues eso, hoy por la tarde un ratito, mañana también de tarde y pasado el viernes de noche, ¿vale? Que ya habré acabado el rodaje y ya puedo estar más por vosotros, y el sábado y el domingo ya horarios más normales. ¿Ya me descargué estéreo? Pues muy bien. Yo no sé ni cómo va esta aplicación. Me han dicho, Aldo, por ahí. Pues por ahí. Yo, donde me digan, yo voy. ¿Qué opinas de lo de perchas? Me lo habéis preguntado mucho. Además, hemos tenido que bloquear la palabra mini perchitas, no por nada. No, vamos, Dios me guarde. Es que la estabais spameando lo loco. La estabais spameando que estaban los moderadores de... ¡Basta!
O sea, no estaba en directo y todo eran mini perchitas. No sé qué ha pasado con lo de mini perchitas. O sea, no. Pero, a ver, una cosa. Es que yo hoy he estado, o sea, hasta hace 10 minutos yo estaba trabajando en otro mundo, en cosas de televisión y cine muy intensas, y he estado todo el día desconectado. No he hablado con nadie, ni, o sea, creo que he hablado con Miriam un segundo esta tarde de dos mensajitos. Yo juraría que lo de mini perchita es una troleada, porque, no, o sea, lo he visto en Twitter, he visto que era trending topic, y de golpe he pensado, o sea, si lo hubiesen anunciado que es así. Yo soy el primero en felicitarlos, porque no hay pareja más bonita que Perchita y Violeta. Son una pareja, son todo amor. O sea, que si algún día lo son, pero si no lo anuncian ellos, yo no me lo creo. Es que estoy rodeado de chalados y trolls. O sea, Violeta dijo que quería dar noticia y Auron lanzó esta así de rejijijaja. Con lo cual, yo no voy a dar veracidad a ninguna noticia hasta que salga publicado por sus responsables. Entonces, a uno les gasta una broma. Es que tenía toda la pinta, ¿eh? Fíjate que he visto el trending topic y he pensado... O sea, haz caso a La Sexta cuando dicen, chequea tus fuentes. Y no me ha dado tiempo de preguntar. O sea, porque el primer paso es voy a preguntarle a Raúl, porque claro, está en directo. Está viendo un trocito el director de Raúl, que además, por lo que está diciendo en el chat, he entrado en el directo de Raúl para ver qué se cocía con lo de mi perchita, ¿sí? Y entro en el momento que Raúl dice, porque conozco a alguien que usa Yahoo, y de golpe todo el chat es Paul, pero mamones, cabrones, que yo no uso Yahoo ni Hotmail, casi no uso ni Gmail, que yo tengo dominio propio. Sí, os puse un cabrón, es enorme. No uso Yahoo. O sea, uso dominio propio. Arroba, no sé qué. No os lo voy a decir. Pero bueno, es igual. Mi web es... bueno, tengo dos webs, claro. Total, que no. Yo no uso Yahoo. Por mucho que os penséis que sí, no soy yo. Aunque conozco gente. Me acusaron de ser boomer. Que puedo ser boomer en muchas cosas, pero en usar Yahoo no. No lo he usado en la vida. No he tenido cuenta en la vida. Hotmail tuve cuando vosotros erais un cigoto todavía. O sea... hasta os insulté un poco. ¿Vale? Ah, y bueno, lo de la estantería. A ver. Voy a intentar... A ver si pongo la cámara B. ¿Se va a ver la mesa? Un momento. Si hago... Un poco para abajo primero. Si hago ahora así, pum. Se ve la mesa, se ve la pila de petaca, el teléfono móvil. Oye, qué bonita luz, ¿no tiene mi mesa? Ay, que el teléfono. Es cuando me mandaron un WhatsApp y veis el teléfono de todos mis jefes. La cosa que tengo en la estantería. Igual sería hermoso un mini perchas, claro que sí. Si ellos, el día que ellos quieran ser padres y quieren serlo, que no lo sé, pues claro que será bonito. Tengo estas monjas que son para hacer carreras entre ellas. ¿No os parece maravilloso? Está un poco roñosa la mesa, ¿eh? Está un poco desgasté. Mira. Es buenísimo. Sí. Stream de carreras de monjas. Cuando queráis. Sí. Es que mira. ¡Oh! Espectacular. Pues a ver, monjas de Hot Wheels. Sí. A ver, que vuelvo a poner la cámara como estaba. Ahí está bien, ¿no? Estoy enfocado. Espera, tengo que poner esto aquí para verme. Un poquito más para allá. Está bonita, esta cámara tiene una luz súper bonita, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está bien. A ver, vuelvo a la otra cámara. Ahí. Sí. Pues eso, monjas de Conjuring, así que corren a lo loco. 1000 fotogramas a la monja 1. Me ha gustado. La que llega primero al Vaticano gana la sub. Exacto. Pues tengo varias monjas de estas de muñeco que me hacen mucha gracia. ¿Dónde consigues estas cosas? Internet está lleno. O sea, como Superman que os enseñé ayer. O sea, se da por cosas.
Total, que hoy mi intención es eso. O sea, resumo. Hoy stream cortito, dos horas y media, un par de horitas, va. Bueno, y veremos qué vamos a hacer la tarde. ¿Hay alguna razón para tenerlas? La felicidad de tener cosas absurdas en mi casa. ¿Te parece poco, amigo? Yo tenía el tenedor que enrollaba el espagueti. Un día os cuento una historia sobre eso que es brutal. Hoy haremos, visitaremos unas webs que tengo aquí seleccionadas, que yo creo que os van a gustar. Dejad un navegador abierto, solo os digo eso, que igual lo necesitáis. Luego jugaremos al Tetris. Mañana jugaremos a algo con gente, de buscar gente para jugar. Y pasado me gustaría hablar de cine, ¿vale? Recuerda que mañana será por la tarde y pasado ya será de noche de nuevo, ¿vale? ¿Haz el cambio de cámara más seguido? Pues no hay problema, amigo. Tú me pides, yo deliver. Tía, es que se ve muy bonita esa cámara, ¿eh? O sea, sí. Bueno, entonces, hoy os he seleccionado como varias viernes de cine. Yo creo que sí, ¿eh? Que va a ser viernes de cine. Os he seleccionado varias páginas web. Vuelvo a poner esto aquí, que si no está un poco caótico. Tengo la sensación que la música está un pelín alta. Voy a bajar un poquito más. Y vuelvo a insistir que esta noche a las 10 de la noche estaremos en estéreo, Billín y yo, hablando del cine, de la vida y todo lo demás. Vamos, que básicamente tendremos una charla así como distendida entre Sara y yo. Sí. Pues ahí vamos. ¿Cómo conoces a Auron? Trabajábamos juntos. Bueno, trabajamos juntos, de hecho. Sí. En la madrugada vi una notificación de Geoguessr. No pude abrir mis ojos para ver el directo y seguir durmiendo. Hiciste bien. Entre dormir y ver Geoguessr, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que levantarte, tomarte un vaso de leche con café, con mucho café y un Red Bull, y te quedas viendo Geoguessr con nosotros. ¿Qué clase de fan eres? No, qué broma. Sigue durmiendo, por favor. Que no, no, ¿eh? Que nadie se desvele por vernos jugar al Geoguessr. Que luego por la mañana no me rendís y qué. Un momento. Es que estoy aquí ordenando cositas. Porque ahora tengo unas páginas web para enseñaros. ¿Dónde está esto? Espera, que me he perdido ahora, ¿eh? Sí. Bueno, pues tenemos unas páginas. Tengo unas páginas web para enseñaros. Y lo primero que os quería enseñar es que. ¿Está por ahí Pato? ¿Pato? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? ¿Estás en directo? No, ni lo he mirado. He visto que estaba todo el mundo en directo, pero bueno. Empieza tú, no te va a ver nadie, pero oye. Yo qué sé, hazlo. Hombre, estás ahí, Patito. Si te quieres pasar por Discord, ya sabes, mándame un mensajito. Y esta, mi casa es tu casa. ¿Vale? Lo primero que os quería enseñar es que la gente de The Boar, ¿sabéis el juego ese de sustos que jugamos el otro día? Acaba de anunciar hace nada que ya está medio preparado el nuevo mapa. No pone fecha. Pero para descargar el Tetris, si tienes que descargar algo, no, nada. Nada, se juega desde la web. Yo luego os doy la dirección. Es tetris.io, me parece. Pues os daré. Sí. Total, que la gente de The Boar acaba de anunciar: "We've been working non-stop since the release of The Boar to bring our next map." Vamos, que se viene mapa nuevo en The Boar. Y han colgado algunos screenshots del nuevo mapa, que parece una institución mental. ¿Vale? Son un equipo pequeñito, les lleva tiempo y no te pueden decir cuándo, pero está en ello y está. También te digo una cosa, este mapa 3D con reflejos súper bonito es mucho, y los mamonazos de Among Us, que eso se hace con el Paint, siguen sin lanzar el mapa. ¿A qué esperan? Among Us, lanzad el puñetero mapa de una vez. Pero que es que os van a salir 200 mapas de otros juegos más complicados. O sea, hemos sido engañados. Así tal cual, ¿eh? Es que yo creo que igual los de Among Us lanzan o sea, dijeron a principios del 2021 y se piensan que hasta julio, que llega a final, ahí mediado de año, pueden ahí estar estirando el chicle. Pues no, o sea, sí. Lo están haciendo mal porque la gente pierde interés. Es que la gente ya no se acuerda de Among Us prácticamente. No sale, ¿qué le están haciendo? Si es que se hace con Photoshop. Sí. Los de Among Us dijeron que lo lanzaban en enero, pero no dijeron de qué año. Efectivamente. Bueno, pues los de The Boar dicen que en breve vamos a tener nuevo mapa del The Boar y que tiene una pinta increíble, ¿eh? O sea,
¿Cómo tiro para atrás ahora? Para atrás. Aquí. Tiene una pinta increíble. O sea, se ve guapísimo, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Total, están trabajando el primer una nueva actualización que tendrá un nuevo modo de dificultad y más ropa. O sea que depende de cómo, igual mañana juego el de Bourne. No sé, aún no sé qué hay mañana, pero podría ser que jugara esto porque el juego me hace cierta gracia. ¿Vale? Con lo cual, están preocupados por la calidad y creo que van a lanzar el sistema de registro de cuentas en Among Us. Cuando se den cuenta, no, o sea, estará muy el juego será de puta madre, pero ya nadie jugará a él. O sea, que un mapa nuevo, Photoshop, o sea, la han cagado. O sea, el juego está ya para abajo por culpa de que espero que el nuevo mapa sea espectacular. Sí, sí. Entonces, hoy lo que tenía preparado eran como algunas páginas web. A ver, espera, pues hago un momento de aquí. Vale, algo así. Pam. Algunas páginas web. El otro día os enseñé páginas web para jugar. O sea, para ver cosas. No sé, páginas web. Un poco como lo que hace Ibai del. Esto lo busca más gente, menos gente. Pero he encontrado cosas diferentes. ¿Vale? Y de golpe he pensado, podríamos jugar a una cosa. No es un juego. Para esto tengo que quitar la música. La tengo que parar. ¿Vale? Voy a subir un poquito la música de fondo. Y os voy a enseñar una cosa que he encontrado. Si os apetece participar, yo iría abriendo un navegador. Así. Y entraría en esta dirección. Perdón. Os la voy a poner. Copy to clipboard. Esto no es un juego, esto no es un juego. Mira, voy a entrar de momento y ahora os pondré la dirección. Es un juego, no es un juego. Esto no es un juego. Es para hacer música. Entonces tú haces clic. Mira, ya ha entrado alguien. Ah, no, soy yo. ¿No? Entonces, si os paso la dirección, vais a poder entrar unos cuantos. Y hacemos música todos juntos. Tenéis que cliquear en la pantalla. ¿Vale? O sea. ¿Qué os parece? Loquísimo. ¿Qué os parece? Es espectacular. No me digas que es maravilloso. El primer streamer componiendo en directo con todo su chat. Lo bajo un poquito. ¿Así está bien de nivel? El primer directo con banda sonora de su chat. Tiembla Autopilot. Espectacular, ¿sí o no? Es buenísimo esto. Entonces, a ver, ahora vamos a hacer todos abajo. Todos abajo, todos en la parte de abajo de la pantalla. Todos en la parte de abajo de la pantalla. Venga, va, ahora, ya, todos para abajo. Todos para abajo. O sea, mover el cursor abajo del todo, por favor. A ver si consigo así coordinar un poquito a la gente. Todos abajo. Ni caso. O sea, así sois la peor orquesta sinfónica del mundo. A ver, todo el mundo que vaya a la parte de abajo. Si no vuelvo a cargarlo, ¿eh? O sea. ¡Estáis arriba! ¡Esto es arriba! Suavecito para abajo. La parte de abajo. Esta parte de aquí. O sea, es maravilloso. Bueno, habéis bajado todos bastante. Es que es bonito, ¿eh? A lo mejor no saben cómo va. O sea, pues voy a hacer otra cosa. Salimos de esta. Vamos a crear una nueva. Player now.
Voy a entrar en una pública, ¿vale? Para que lo veáis. Esta es una pública. Yo soy el amarillo, porque pone Polispol, ¿vale? Si ahora bajo, ¿ves? Y ahora subo. Y ahora bajo. ¿Vale? Entonces, ahora estoy con tres personas más. Y en el momento que haces clic, ¿vale? ¿Ves? Ahora yo hago clic. Vale, lo tenemos claro, ¿eh? No, no, Heskin, voy a cambiar la dirección ahora. Para que esté todo el mundo dentro, debe seguir, ¿eh? Vale. Cuando tú haces clic, empieza a sonar. ¿Vale? Entonces, si vas arriba, es más agudo. Y si vas abajo, al revés, ¿vale? Más grave. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a crear un nuevo server y entráis unos cuantos, los que quepan, yo qué sé. Y de golpe probamos todos abajo y luego subimos todos de golpe para arriba. ¿Vale? ¿Lo probamos? Venga, pues voy a crear un nuevo server. Exit the Jam. ¿Vale? Go Private. Y le vamos a llamar Cinepol 2. Continúe. Continúe. Copy to clipboard, down, let's blink. Vale, ya está. Es la misma dirección. Vale, ahí la tenéis. Ahí ya podéis entrar. Ya ha entrado alguien. Para que suene vuestra música, tenéis que apretar. Mira, ahí está Dopa. Vale, vale. Todos, vamos a intentarlo. Todos a la parte de abajo de la pantalla. Todos a la parte de abajo de la pantalla. Eso suena chulo. Mi caso. Estaba pensando que igual lo que para vosotros es de abajo, para otros es para arriba. Vale, es igual, suena. Ah, mira, sí, estáis muchos abajo. Intentad bajar todos hacia abajo, va. ¿Me haréis caso? ¿Llegaremos a conseguirlo? ¿Todos abajo? ¿Todos abajo? ¿Todos a la parte de abajo de la pantalla? Bueno, bastantes, ¿eh? O sea, yo ahora subo. Venga, todos los que estáis abajo, ahora para arriba del todo. Ahora todos para arriba. Me molaría, ¿eh? Encontrar más páginas de estas de músicas en común. Me molaría, ¿no? O sea, encontrar más páginas de hacer música en común. Si alguien sabe de alguna página de este estilo, que me avise, ¿eh? No suena mal, ¿eh? O sea, un poco saturado, ¿eh? Bueno. Ya está. A ver, un momento. Ha quedado gracioso. Bueno, es que me apetecía hacer un poquito de música con vosotros. A ver. Pero molaría encontrar algo que pudiésemos entrar 200 personas en un server. 200. Y entre todos hacer algo juntos. Hay eso de pintar, ¿eh? Que sí, yo supongo Vera que tiene un límite. O sea, la orquesta de Paul. Lo haremos, investigaré. Esto me ha salido hoy buscando así random y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este rollo de hacer musiquita en live entre todos. O sea, sacamos un disco, lo subimos a Spotify. Bueno, tenéis el link, podéis juntaros con vuestros amigos para hacer música. O sea que es que suena bien, ¿eh? De aquí tengo a Roland. Vale, luego lo siguiente que he encontrado tiene que ver con el GeoGuessr, ¿vale? Los royalties se reparten, venga va, sí. Tiene que ver con, en realidad no es el GeoGuessr, pero es Map Fight. Entonces aquí tenemos los tamaños de los países. Porque ¿sabéis toda la teoría de que cuando nosotros vemos un globo terráqueo, se llama que tienen proyecciones? Quiere decir que, evidentemente, los tamaños de los países, bueno, sobre todo cuando es plana la imagen, no cuando tenemos un globo terráqueo, cuando vemos un mapa del mundo plano, tienen proyecciones, con lo cual hay veces que los países tienen proporciones incorrectas de tamaños, especialmente Australia y países así. Entonces, El Salvador, donde vivo, es uno de los países más pequeños del mundo. Claro, la gracia de esto es que es una web que tú le dices, ¿estará El Salvador? ¿Salvador? Espera, F. No,
Pero es Paint. Ah, pero creo que puedes buscarlo, puede ser. Browse. Vamos a buscar. Vale. El Salvador, por ejemplo. ¿Vale? Que estáis diciendo que son los países más pequeños del mundo. Pues El Salvador está en Centroamérica, esto lo sabemos, de cuando jugamos al Geoguessr. ¿Ves? Justo investigaba y por lo menos Japón es más grande que España. Lugares similares en tamaño a El Salvador. Es que es muy curioso, ¿eh? O sea, ¿que me entra un virus en esta página? Sí. Yo lo he mirado antes, no me ha salido nada. Bueno, si me entra un virus, F por Pol. No creo que sea el caso. Pero fíjate, como El Salvador es más o menos Crimea. El lago Baikal. Baikal es una vez y media del tamaño del Salvador. Vancouver es 1,5 veces el tamaño del Salvador. Entonces, te da como tamaños, ¿no? ¿Ves? O sea, prácticamente Tabasco y El Salvador son parecidos. O sea, la casa de pueblo es similar al Salvador, está claro, Focus. Los chistes son por la mañana, ¿no? Digo yo. Bienvenido, querido. Bienvenido al stream. Sí, sí. Entonces, hay un cráter. Hay un cráter que es casi tan grande como El Salvador. O sea, es maravilloso porque le pones un país y te dice países que son el doble, sitios que son el doble de grande que El Salvador. Guinea-Bissau. Sí, sí. Guatemala, Petén de Guatemala. O sea, Suiza es dos veces el tamaño de El Salvador. Esto da como para hacer apuestas, es decir, España, o sea, por ejemplo, yo claro, conozco España más que otros países. Es el Map Fight. Spain. A ver dónde está Spain. ¿Estará como España? No, Spain. Bueno, mira, Barcelona, me sirve Barcelona. Barcelona. Sí, esta es su forma. Es del tamaño de Jersey. Vale. Ah, mira, es igual de grande que San Francisco prácticamente, no sabía. Y Dublín. ¿No? Pues no son tan grandes. También. O sea, en Barcelona tiene el tamaño de Disneylandia. O sea, maravilla. Maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, es una web que es curiosa porque te permite saber comparar pues, los tamaños de vuestros países. Y ver que, por ejemplo, el lago Ness es de la mitad del tamaño de... ¿Cómo se llama la página? Map Fight. Os lo pongo. Os lo pongo en el chat. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis la dirección porque podéis ir probando cosas. Porque es una... Bueno, es, o sea, mira, Roma es 12 veces más grande que Barcelona, ¿eh? Esto es sorpresa, ¿eh? O sea, espérame para la música. Si no, yo también me aburro. Yo me aburro de mí mismo. Me oigo a mí mismo y pienso... Total, que Roma es 10 veces, 12 veces el tamaño de Barcelona. Berlín es 8 veces el tamaño de Barcelona. La Meca es 7 veces. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, Hong Kong 10 veces. Y... vamos a buscar algo bien grande. 50 veces... Dubái es 50 veces más grande que Barcelona. Zagreb, 36 veces. Espectacular, ¿eh? O sea, espectacular. O sea, increíble. Perdón, que me pica todo. No sé por qué tengo alergia desde hace días. O sea, se acaba el mundo o algo. Y lugares 50 veces más pequeños que Barcelona Central Park. Está lógico. ¿Barcelona chiquita? Yo creo que sí, ¿eh? No habéis visto nunca... A ver. Pues, Google. Os iba a enseñar el Google Maps de Barcelona, pero no lo voy a hacer. Una estupidez. Sale en la dirección de mi casa. A ver si lo hago en privado. O sea, en pantalla privada. Aceptar. No, no, que marca donde vivo. O sea, no lo siento. No os voy a enseñar el Google Maps de Barcelona por eso. Sí, sí. Ah, mira. Me acaba de pasar Mauri un mapa, o sea, una aplicación parecida a esta. True Size. O sea, que... Ah, es verdad, esta la había visto. Puedo empezar. La había visto. Sí, Google marca dónde vives. Hay una opción para que no te localice ya, pero no la voy a activar en vivo mientras veis dónde vivo. Que todo bien, ¿eh? Pero... Entonces, tú le dices Spain. Spain.
¿Vale? ¿Y aquí te cambias proyecciones? No. Ah, sí, sí, fíjate. Cuanto más arriba en el mapa o más abajo en el mapa, es más grande. Claro, como España está bastante céntrica, pues bueno, no tan mal. Pero fíjate, España comparada con Australia. Sí, sí, sí. En Google Maps buscas alguna otra ubicación y no sale donde vives. Sí, pero el problema está en que hay un pin, literal, en mi casa. O sea, hay un pin que pone casa. Que se puede desactivar, seguro. ¿Lo voy a hacer en directo? No me lo juego. O sea, a mí no es el pin, a mí sí. Porque igual lo tengo vinculado con el coche o lo que sea. Total, que España, fíjate, es... O sea, bueno, yo creo que si sumas esto y lo pones al lado, pues igual es del mismo tamaño, pero es más larga. ¿Habrá gente tan demente que te querrá ir a visitar? Pues no sé, tal como está Twitter hoy en día, igual vienen a partirme las piernas por haber dicho que España es más pequeña que Japón. O sea, Chile. España comparado con Chile. Ojo, es que claro. O sea, fíjate lo largo. Aquí sí que es práctico decir... vamos a buscar Browse Spain. Spain. Vamos a buscar la comparación. Y compáralo con Chile, has dicho, ¿no? Chile. Fíjate. Chile es una vez y media del tamaño de España. Claro, Chile larga es mucho más larga, pero ancha no tanto. ¿Qué tienen con Chile? Pues en este chat amamos a Chile. ¿Por qué? Porque somos gente que nos gusta el río Mapocho. Madrid es más grande que Barcelona. No, no. Madrid es mucho más grande que Barcelona. O sea, Madrid es mucho más... Pero mucho más grande, ¿eh? Os sorprendería. Chile en el True Size es genial. Sí, sí. Sí, sí. Pero fíjate, España es similar en tamaño que Irak, Camerún, Afganistán, Myanmar, el Triángulo de las Bermudas. O sea, está curioso, ¿eh? Esto. Alberta, Canadá. Más o menos, ¿eh? Y... 10, o sea... Ah, y luego también tenéis en Mapfight tenéis cosas que no son mapas en sí. O sea, porque, por ejemplo, había por aquí, yo qué sé, Arda de Lord of the Rings. O... ¡Ojo! 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 Esto os va a gustar. Arstotzka. ¿Os acordáis de si el Titanic también está? O sea, han puesto el mapa de Arstotzka. Gloria Arstotzka. Papers, please. Sí, sí, es que me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver del tamaño que es. Vamos a comparar Arstotzka con España. ¿Quién os diría que estaríais un día comparando el tamaño de España con Arstotzka, que ni existe? O sea, ah, pues mira, fíjate, que Arstotzka no es pequeño, ¿eh? No es tan pequeño Arstotzka, yo pensaba que era más pequeño, ¿eh? El mapa de Among Us debe ocupar como una ciruela, o sea, sí, sí, sí. O sea, ah, mira, Arstotzka es del tamaño de Italia, por eso te lo comenté 9 veces. O sea, Arstotzka es un país imaginario que es de un juego videojuego llamado Papers, Please. Es un juego bastante popular en Twitch, que a mucha gente lo ha jugado. De hecho, Billin creo que lo jugó hace poco y se lo he visto a un montón de gente. Auron lo jugó el año pasado. Pero hay un montón de comparativas, ¿eh? O sea, que podéis buscar desde... Creo que estaba el Titanic también por aquí, que alguien lo ha dicho. Los mares, pues está el Black Sea, creo que está el Mediterráneo por ahí. O sea, y hay imperios antiguos, o sea, ves el Imperio Bizantino, o sea, que se puede comparar tamaños de cosas bastante curiosas. O sea, a mí este me ha parecido como un link en... ¿Estará el de GTA? ¿San Andreas? A ver, ¿San Andreas? No, ¿San Andreas? ¿Cómo se llama? ¿Vice City el otro? No, pues no está ni San Andreas ni Vice City. Liechtenstein, madre mía, Liechtenstein. Momento anécdota, a Los Santos se llama, es verdad. No, pero estaría aquí. Los Santos no está. Liechtenstein, una vez la crucé en bici. O sea, yo he cruzado este país, no entero,
pero de esta punta hasta aquí, más o menos, de esos 60 kilómetros, una cosa así, los he hecho en bici. Hace años, cuando era joven, iba en bicicleta. O sea, de hecho, es el único país que he visitado yo en mi vida que la autopista principal era un carril bici. Es una curiosidad el Liechtenstein. Es un país muy, muy pequeñito que queda en la frontera entre Austria y Suiza. Entonces, yo estuve, cuando tenía 20 y pico años, de vacaciones una semana con un amigo. Nos fuimos y podías alquilar bicicletas en los ferrocarriles. Entonces, un día nos pusimos de... Vamos a cruzar Liechtenstein. Y fuimos. ¿Qué hay en Liechtenstein? Vacas y bancos. Es que no hay nada más. Es que hay vacas y bancos. O sea, un paraíso fiscal, sí. Seguramente hay youtubers de Suiza ahí. No, pues Suiza ya lo es de por sí. Pues habrá youtubers de hostia, claro, si es un paraíso fiscal, pegado a un paraíso fiscal, debe ser como el paraíso del paraíso, ¿no? O sea, quiero decir que es como... O sea, claro, en Andorra va la gente no a evadir impuestos, a Andorra van a vivir ahí, y en Liechtenstein es que no hay sitio en el que vivir, es que 160 metros, kilómetros cuadrados, es que no... Na, o sea, aquí no se va a vivir, aquí sí que la gente evade, supongo, porque vivir no... ¿Te pagan por vivir ahí? Pues no creo, porque es que no hay casas. A ver, Wikipedia. Es que es muy pequeño, ¿eh? O sea, yo he estado en Barduz. Tengo fotos en Barduz. En bici. Que hablan alemán. Sí, sí. ¿Cuál ha sido tu mejor viaje? No sé. Todos tienen algo. Yo me lo paso bien. O sea, ¿qué viaje es el más bonito? Pues viajar con vosotros en el GeoGuessr cada noche cuando lo hacemos. Ha quedado un poco falso, pero la verdad, ¿eh? Venga, vamos por la siguiente cosa que he buscado. ¿Has visto? Yo, otra cosa no, pero sé quedar bien. Hacía falta la cámara épica, bueno, por eso he cambiado de cámara. O sea. Están empañadas ahora las gafas, la verdad. Esto me ha gustado. Esto me ha gustado. Life Stats. Este señor de Nilfan, vamos a ver varias páginas suyas hoy, ¿eh? Me ha gustado. Os dejo ahí la dirección. Voy a limpiarme las gafas porque os veo como si estuviese en Londres, justo a punto de ver a Sherlock Holmes, con niebla. Esa cámara solo deberías usarla para datos randoms y divertidos, efectivamente. No la uso constantemente, la uso solo para momentos... ¿De qué? Momentos de énfasis. Y cuando cambiéis puntos, claro. O sea... Que no veo una mierda. Si no me limpio las gafas. Está quedando un poco blanquecino esto. Ahí. A ver. Life Stats. Pones cuando naciste. Yo soy un señor mayor, ya lo sabéis, no me escondo. 10 de julio de 1976. Pero por tus datos personales, no preguntéis por cosas personales. Mi fecha de nacimiento está en la Wikipedia. Y si no está en la Wikipedia, está en IMDb. Y si no está en IMDb, está en todos lados. O sea que todos sabéis que ya tengo una edad. El chiste Ruka lo hicimos ayer con Miriam. Ya no cuela. Se lo hice yo a ella. O sea, ¿te molestan las gafas cuando usas mascarilla? Pues no, una mierda, porque se me entelan, se me empañan. Sí, sí. Deberías crear en mote momentos de énfasis. Ah, pues no te digo que no, ¿eh? Bueno. Total, yo nací esta fecha. Vamos a ver qué ha pasado en mi vida. Muchas cosas han pasado. No, ¿cómo que octubre de 1976? No, que lo he puesto mal. Ah, no, que está al revés, está en formato americano. Julio 10, 1976. Ahí, ahora sí. Muchas cosas han sucedido desde hace 16.293 días, que es cuando naciste, Paul. Muchas cosas. Hay varias. A ver, cosas que han pasado en estos 16.000 días desde que nací. ¿Vale? Desde que tú naciste, tu corazón... ¡Ojo! Mi corazón palpita como una patata frita. Y ha palpitado... A ver, 1, 2, 3... 1, 2, 3.
¿Cómo sería? Porque esto serían 830 millones de veces. 1830 millones de veces. O sea, mi corazón ha palpitado 1830 millones de veces, ¿eh? Sí, voy a utilizar la cámara para dos útiles, claro. Y he bombeado 1,4 millones de litros de sangre. Madre del amor hermoso, me acabo de marear. 1000 millones. Muchos pumpings. O sea, he producido muchas células rojas. De hecho, me estoy mareando porque... Mira. Células rojas creándose por todo el... Wow, y tú regalándole a cualquiera de tu corazón. No, a cualquiera no. Os lo regalo a vosotros. ¡Locos! Mira cuántas células rojas. Créate. Estoy creando células rojas. Mira, una se ha hecho muy grande. Perdón por la tontería, ¿eh? Que me venía así un poco. Necesitamos un out of context. Sí, corría por ahí. No sé qué pasó con el chico que lo hacía, o la chica. He respirado 325.860.000 veces. O sea, 325 millones de veces. O sea, mira. Ha sumado. Otra. Ha sumado. Hay alguien ahí contando, ¿eh? Mira, es que hay alguien contando. ¿Por qué no buscas preguntas turbias en Yahoo? Eso lo haremos algún día. A ver. He parpadeado 351.929.740 veces. O sea, 351 millones de parpadeos. O sea, eso es mucho rato, ¿eh? A oscuras. Casi 400 personas viendo cómo respira Paul. Bueno, podría ser peor. He pasado 5.000 días durmiendo. ¿Cómo? He perdido 5.000 días de mi vida durmiendo. ¡Qué desastre! Pudiendo hacer streaming, 5.000 días he dormido. O sea... Dios mío, este cálculo me acaba de hundir la vida, ¿eh? Página para justificar que yo no hago nada. Hombre, sí que hago, porque claro, tú le dices a tus padres, es que no haces nada. Pues perdona que te diga, desde que nací he parpadeado 351 millones de veces. Y claro, es que he dormido 5.000 días, ¿eh? ¿Estamos locos? Seguro que yo tengo más días. Duerme la mitad de tu vida. No, la mitad de mi vida la paso en Twitch, amigos. Sí. Os ha gustado esta, ¿eh? Esta... Aún no hemos acabado y ya os ha gustado esta, ¿eh? Especial medio millón de parpadeos. Esta me ha gustado, ¿eh? Bienvenidos, amigos, hoy al streaming especial que vamos a hacer. El especial medio millón de parpadeos en mi vida. Quedan... dos menos. Venga. Ya llegamos. Un poco más. Espectacular, ¿eh? Ya llegamos. Perdón. Ya dejo de tu día. Tú no eres la única cosa que ha cambiado. El mundo es un lugar diferente. Vale. Parece que haya más gente en el mundo. No solo está en tu cabeza. Ahora hay... A ver. 1, 2, 3. 3.500 millones de personas más en la Tierra que cuando naciste. ¡Ojo! Aquí la gente le ha dado ganas de ser padres, ¿eh? Estos son muchos mini perchas, ¿eh? O sea, aquí le han dado al frusqui la gente y 3.500 millones de personas más. Pero claro, no te dice cuenta de... Bueno, a ver si habla de las muertes también. A ver cuánta gente se ha muerto, porque llegará un momento que lo acabaremos, ¿no? Dormiste como 14 años. Me cago en mi vida. O sea, pudiendo hacer streamings de Twitch y he dormido 5.000 días. No más niños. O sea, 3.000 millones de personas. O sea, espectacular. Ahora casi el doble. Hostia, mucha gente. Seguimos bajando, a ver qué más nos dice. Hay un 24% más de CO2 en la atmósfera que cuando naciste, pues probablemente. Un dólar no puede comprar lo que podías comprar en... Entonces, un dólar en 1900...
Un dólar en 1976 es el equivalente ahora a 4,52. Ojo la inflación, ¿no? O sea que antes teníamos, con el mismo dinero, comprabas cuatro veces más. Bueno, como no tenía dólares en esa época, no sé qué es el S&P. ¿Qué es S&P? ¿Lo sabéis? ¿S&P 500? ¿Qué demonios es S&P 500? Ah, luego jugaremos al Tetris, por si ha entrado alguien nuevo que dice, es que pone Tetris y aún no... Pues no, no. S&P. ¿Qué? A ver, S&P Index. Ah, la, el... Bueno. Cosas de bolsa que no entiendo. Exacto. La próxima vez que esté de madrugada jugando a algo, me voy a hacer una cosa. Bookmarks. Horas dormidas. La próxima vez que alguien... No uso Yahoo, ya lo he explicado. La próxima vez que alguien me diga vete a dormir que es tarde, voy a ver esta web y le voy a enseñar cuántas horas he dormido en mi vida. Nunca he tenido un dólar en mi vida, en las manos. Jamás. Yo sí. Mira, de hecho llevo en la cartera. Ah, son 10 dólares. No, no es uno, son 10. ¿Por qué llevo... Mira, coincido con el cambio de cámara. Te lo vuelvo a hacer. ¿Por qué llevo 10 dólares en la cartera? Y es que es de... Yo hubo una época que viajaba mucho. Se llama una época antes del COVID. Éramos jóvenes y podíamos viajar bastante. Entonces yo viajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo por medio mundo. Entonces, siempre llevo 10 dólares en la cartera. O sea, siempre llevo 10 dólares en la cartera porque con esto me puedo comprar algo de comer y algo de beber en cualquier aeropuerto del mundo. Porque de golpe me había encontrado tirado en aeropuertos. Me encontré una vez, creo que en Abu Dhabi o en, no sé, o en Qatar, o en, no sé, un sitio árabe, en Oriente Medio, sin la tarjeta de crédito, no sé por qué demonios no funcionaba allí. Y a partir de entonces empecé a llevar 10 dólares siempre encima. Que al menos... una agüita y un chocolate te lo puedes comprar. Paul Comunica, exacto. Paul Comunica, ¿te imaginas? Enseñanzas de Luisito Comunica. Una vez cené con él, esto no es broma, ¿eh? Cené con Luisito Comunica una vez en un coreano. Dato random. O sea, además muy rico, ¿eh? El coreano, bueno, Luisito Comunica también, un señor muy, muy simpático. Sí, sí, sí. Entonces, una vez coincidí con él, sí, sí. No coincidí con él, fuimos a cenar con él. Llevamos más gente del YouTube. Acción. Dígamelo. Venga, ponga. Buenas por hoy, no puedo ver el stream. Tengo que ir a la veterinaria a trabajar. No, ahí te dejo mi apoyo. Pura vida, Paul. Adriancito, mil gracias. Se agradece muchísimo. Que lo pases. Bueno, te voy a decir. Ah, bueno, claro. Tengo que ir a la veterinaria a trabajar. Oh, se me lengua la traba. Tengo que ir a la veterinaria a trabajar. Si es el trabajo de tu vida, que tiene pinta porque son trabajos vocacionales, disfrútalo. Que hoy te toque, que hoy te toque abrazar gatitos. Cosas así, ¿sabes? ¿Qué te toca hoy? Terapia de gatitos. Y te traen unos gatitos para que los abraces. Sería maravilloso. Tu vida ha sido un constante movimiento. Vale. ¡Ojo! Para que luego digáis que no viajamos. Hemos viajado 1, 2, 3 42 mil millones de millones alrededor del Sol. Es que nunca he ido a ningún sitio, amigo. Llevas la vida dando vueltas al Sol. Billones. Billones. ¿De qué va esta página? Pones tu fecha de nacimiento y te dicen cosas que han pasado en tu vida. Entonces, no solo eso, sino que todo el sistema solar da la vuelta a la... está orbitando en la Vía Láctea. Ojo, hemos viajado desde que yo nací. Pero no os flipa que ahora mismo voy en 1000 fotogramas. Me faltan 29.000 para verme con la peluca rosa. Venga, ya falta menos. ¿No os está flipando a la velocidad que estamos viajando ahora mismo todos juntos? O sea, ¿no os flipa? Que mira. O sea, estamos haciendo
O sea, ahora es un, o sea, cero, ¿vale? Ahí hemos empezado a cero. 1000 kilómetros acabamos de hacer. 1000 kilómetros más. 1000 kilómetros más. En este rato hemos hecho 3000 kilómetros. Es que nunca he viajado. Que estás viajando por la Vía Láctea. Y haciendo ejercicio a lo tonto. Es maravilloso, ¿eh? O sea, ¿por qué Jack Nicholson es el mejor actor? Bueno, no creo que sea el mejor. Y menos últimamente, pero es muy bueno. Sí, sí. Se te da la vuelta a la bebida. Es que claro, yo, o sea, no sé, solo tengo gel hidroalcohólico ahora mismo. Pero esto tendría que ir así. La luna nos ha dado 596 veces vueltas. ¡Ojo! 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 Espera, espera, espera. Que no falta tanto para el especial 600 vueltas de la luna sobre mí. Solo quedan 4, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que alguien lo calcule, me diga cuándo es y hacemos un especial 600 vueltas de la luna sobre mí. Me encanta. Ay, por cierto, que ayer se me olvidó, no sé si está o no está, que Chofis Müller se resuscribió por tercer mes. Chofis Müller, muchas gracias si me ves en otro momento, si no estás. Que puso 3 meses Paul y me di cuenta que ya habíamos acabado el directo. Y digo, ay, bueno, que lo he dicho, un besazo. Sí, sí, sí. Seguimos bajando. La luna cada vez se aleja más. Lo sabíais esto, ¿no? Que poco a poco se aleja. Está 170 centímetros más lejos ahora de cuando yo nací. Yo lo he notado. Yo lo he notado. O sea, yo desde que nací yo miré a la luna y ayer la miré y pensé, está más lejos. Está más lejos. Está a ojo, acción, metro y medio. Dime, Mariela Reyes. Hola, Paul. Hola. ¿Cómo estás? Sentado. Hace rato te saludé en el stream de Auron, pero creo que no te llegó. Ay, pues no lo vi. Es que es muy difícil verlo. Si me saludaste por Bits, no lo he visto porque hoy no he podido ver mucho directo. Estaba trabajando. Y si me saludaste por chat y eso, pues está complicado. Pero en todo caso, Mariela, un saludo. Estamos todos muy bien aquí hoy. Queda menos para el especial 2 metros para la luna. ¿Te imaginas? O sea, no, yo lo que quiero hacer es el especial. La luna me ha volteado 600 veces. Qué pena haberme saltado 500, ¿eh? Hubiese sido un especial bonito. Sí, sí. Medio millar de veces con la luna. O sea, tus mods me hacen feliz y a mí también. Here on Earth, we often feel things are getting worse. But in your lifetime, o sea, aquí en la Tierra, a menudo sentimos que las cosas se van a la mierda. Pero desde que naciste, o sea, durante tu vida, vamos a ver, la cantidad de humanos viviendo en extrema pobreza ha decrecido un 80%. Ojo, mira, pues esta me gusta, ¿eh? Pues es mucho, ¿eh? Un 80% en 40 años. O sea, hay un 80% menos de pobres, de extrema pobreza, no de pobres. Ha bajado un 80%. Pues mira, esto es una buena noticia. Sí que es cierto de que tenemos la tendencia de pensar de que la Tierra se va a la mierda, ¿no? Claro, por lo de la cuarentena. Hombre, no, habla de 42 años. No. Más cosas. ¿Cómo se llama esto? La gente que... los analfabetos, ¿no? La gente que ha dejado de ser analfabeta ha pasado del 70% al 86%. O sea, gente que sabe leer, ¿no? Entiendo que es la traducción. Es una buena señal. No sé, me gusta, ¿eh? Aquí almorzando un poco de pavo viendo tu stream. Amigo, echar un poquito de aceite y un poquito de sal. Espectacular. Alfabetización, exacto. Hombre, ha subido del 70 al 86%. Es muy buena señal, ¿eh? O sea... Sí, sí. Yo me acuerdo de pequeño que había mucha gente mayor que no leía, que no sabía leer. Bueno, mucha. Y conocía yo gente que no sabía leer. Y ahora es más sorpresivo, ¿no? O sea, es normal que la gente, pues, a lo mejor cometa faltas de ortografía o lo que sea. Pero, no sé. La expectativa de vida ha subido 13 años para todo el mundo. O sea, ahora la gente se muere más tarde. También es buena señal.
O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi tía, una vez jubilada, fue cuando aprendió a leer, sí. Y la gente que ha tenido una vida así complicada, de a lo mejor de vivir en el campo con muchos hijos y tal, realmente se puso las pilas de mayor. Unas generaciones, al menos en España, ¿eh? Unas generaciones que venían de la posguerra y tal, se pusieron mucho las pilas, ¿eh? En cuanto se jubilaron, se hicieron mayores. O sea que, bueno, luchadores de toda la vida, ¿eh? Yo soy súper fan de esta generación, pero súper fan. O sea, es gente que ha levantado, nos ha levantado a todos. Años duros, sí, sí. A ver, más cosas. Que además, cuidado, que es la gente que estamos perdiendo ahora con el COVID. Que yo en eso soy muy, muy crítico, ¿eh? Soy muy, muy, muy crítico porque estamos perdiendo la generación que le costó tanto levantar a los que estamos ahora. Y a los que estáis ahí, o sea, que sois más jóvenes. Sí, sí. Perdón. El 16% de la población, o sea, un 16% más de la población tiene acceso a la electricidad. Bien, habría que llegar más lejos. Y que la agua potable, la educación, etcétera. ¿Por qué nos ponemos sentimentales? No, 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 hoy no, hoy no toca. Ayer ya nos pusimos un rato tontos, hoy no toca. Sí, sí. Entonces, más cosas. You're one of the lucky ones. Ojo. El 9% de la gente que nació en el 66 no ha vivido para llegar al 2021, ¿eh? Bueno, y esta web no debe ser actualizada, ¿eh? Igual. Con el COVID, esta cifra ha subido, ¿eh? Pero las gafas nuevas están aquí, que me las voy poniendo y quitando, amigos. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, una pena ese 9%. Claro, yo pienso que es gente de mi edad, o sea, gente de mi edad que ha fallecido antes de uf, esto se queda vértigo, ¿eh? Pero bueno. Y aún tienes mucho camino que vivir. Gracias, amigos, porque me estabais deprimiendo ahora de golpe, ¿eh? ¿Qué más? ¿Quién sabe qué más puede pasar en tu vida? Bueno, pues me ha gustado, ¿eh? O sea, me ha gustado esta web. Me ha parecido curiosa. ¿Sí, sí? Jacinto, el tullido, ¿también es del 76? Pues mira, ya somos dos, amigo. Esta me ha gustado. Esta otra, va. A otro, algo más ligero. No, ahora el chat en modo triste, no. Esto tienes que dibujar de memoria los logotipos. Con mucho respeto, así te pareces al de Toy Story 1. ¿No era de Toy Story 2? ¿O 3? Era de 2. O sea, el que roba a Woody. No, era Toy Story 1. Amigo, amiga. ¿No? Puede ser. Sí, lo sé. Lo asumo. También os digo, eso es por vuestra falta de cultura cinematográfica. Porque a la persona que me parezco de verdad, de verdad, de verdad, es a Stanley Kubrick. ¿No lo crees? ¿Queréis que busque una foto de Kubrick? Vamos a buscar fotos de Kubrick. Ay, justo he abierto la zona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sin gafas, ¿eh? No son gafas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí, fijaos. Soy Stanley Kubrick. Soy literalmente Stanley Kubrick. ¿Sí o no? Ya luego de más mayor, no. Pero tenemos algo que nos parecemos con Kubrick. Anécdota. Kubrick es el director del Resplandor. Ponte enfadado. ¿Se parece más Pato? No, Pato no se parece a Kubrick. Yo Kubrick hizo esta película que se llama El Resplandor, The Shining, ¿vale? Y en esta película fue la primera película que se utilizó el Steadicam, ¿vale? El Steadicam es este aparato que es cuando va a flor. Sí, Sendos de Gloria y tantas otras películas. Entonces, este señor de aquí, este señor alto, es el inventor del Steadicam, se llama Garrett Brown. Que fue el operador de cámara del Resplandor. Aquí lo tenéis con Kubrick. Garrett fue mi profe. O sea, Garrett fue profesor mío. Lo tuve yo en unas clases de dirección de fotografía en Estados Unidos. Y un día comiendo con Garrett, empieza a reír y dice, Paul, si no te lo digo, reviento. O sea, necesito contarte algo. Y yo, ¿qué? Y de golpe me dice, es que llevo desde que te conocí pensando que eres un clon de Stanley Kubrick. Y dice, y tiene mérito que lo diga yo, que lo conocí.
¿Sabes? Entonces es muy gracioso que Garrett Brown desde ese momento empezó a llamarme Stanley. Muy loco. Dice, es que te pareces. Dice, te pareces. Me dice, te pareces mucho en la mirada. ¿Tienes algo en la mirada? Acción. Que se parece mucho a Kubrick. Y yo, bueno. Dime, Edu. Hola, Paul. Estoy viendo tu stream mientras trabajo. La paso de genial. Espero que no te despacho mucho. Agradecer a Spaghetti04 por la sub que me regaló un grande. Así me gusta, que agradezcáis las subs como Dios manda. Pues eso, que gracias, Edu, por los bits. Que me lo dijo él y es como es un honor, porque es que míralo. Está aquí este señor y aquí está Kubrick. Aquí está este señor que me lo dijo y aquí está Kubrick. Aquí está... o sea, que tiene un montón de fotos con Kubrick, o sea... Sí, sí, tenemos un aire. O sea, me dijo que yo no tenía su mal humor. Pero bueno. O sea, igual no ha visto mis streamings este señor. Hay que dibujar. Hay que dibujar. Película favorita de Kubrick. Yo que. Mira. Senderos de Gloria. Senderos de Gloria. Path of Glory. Increíble. Todas son películas, ¿eh? Pero Senderos de Gloria. Pff, increíble. Hay que dibujar logos de memoria. O sea, hay que dibujar logos de memoria. Voy a hacer el ridículo más espantoso, ¿eh? O sea, voy a intentarlo. Esto es así. Ojo. Ojo. No está mal, ¿eh? Nike. No. Bueno. Así. Así, ¿no? Bueno, debería ser más así. Claro, hubiese hecho como una firma, hubiese sido más real. Ah, que se puede borrar, vale. Voy a intentar hacerlo bien hecho. Estoy borrando, ¿eh? Estoy borrando. Estoy borrando por ti. En blanco. Bueno, más o menos. Picaspol. ¿Cómo es que siempre traes nuevas cosas? Pues esa es mi intención. Que no os aburráis, que siempre os pueda traer cosas un poquito diferentes. ¿No? Intentar que veáis cosas aquí que no veis en otros canales. Otras no. Y también juego a juegos que juega la misma gente, la otra gente. O sea, pero si de vez en cuando os traigo cositas diferentes. Yo qué sé. Ese no es el logo de Nike, sino el de Nike. O sea, no es el logo de Nike, sino Nike. En fin, el logo de Apple. Esto es una manzana mordida, ¿no? O sea, será algo... Hostia, me ha quedado un poco chuchurría. Espera. Espera, la vuelvo a hacer entera. Ah, hacemos así. Es una... Así. Así. Y luego... Algo así, ¿no? Lo he hecho al revés. Qué idiota que soy. Lo he hecho al revés totalmente. Bueno, vamos a intentar. Uy, el de Starbucks, este es muy difícil. Lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? O sea, puedo dibujando el logo de Apple. O sea, esto es una sirena. Yo sé que es como rollo una sirena, ¿vale? Y o se parece a otra cosa, ya lo sé. Y luego hay unas cosas así. Y es así. ¿Ves? Más o menos. No. Si habéis pensado mal, lo habéis pensado vosotros, ¿eh? Pero es así más o menos. Yo sabía que había como curvas. Que no. Yo he dicho, es una sirena. ¿Dónde te sentaste? Sí, lo sé perfectamente. El de Amazon. A ver, el de Amazon... Es amarillo, ¿no? Y... Pues, no, es negro. Y es... Amazon. Y luego hay un amarillo que hace así. Así, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, más o menos. ¡Ay! Me ha faltado la sonrisita. Que también es una flecha. ¿Sabéis por qué este logo es así, no? Porque tienen un archivo, o sea, un catálogo que va de la A a la Z. Lo tienen todo.
¿Esto lo sabíais? Sí, sí. Me ha faltado la flechita. El de Pepsi. Uf. Era... A ver. Yo creo que era como una cosa así. Y una cosa... así. ¿No lo sabíais? ¿No sabíais lo de Amazon? O sea, que va, o sea, tienen en el catálogo de una A a una Z. O sea, la Z tiene todo el... Y esto hace que encima aparezca una sonrisa. Mira, cosas así. Oh, oh, y... Sí, sí. Sí. A ver. Vale. Le voy a reveal, ¿eh? A ver si lo he acertado. Más o menos, ¿eh? Antes era como más redondito. Es que hoy justo estaba leyendo la historia del logo de Coca-Cola. Más el de Pepsi, por eso me acordaba más o menos. Y yo he hecho el de los años 80. Sí. No está mal, no está mal. Twitter, Twitter, Twitter. Este. Es esto, ¿no? No está mal, ¿eh? Me han faltado las alitas. O sea, me ha faltado la colita. Sí. Sí, sí, sí. Bastante bien, bastante bien. Snapchat. ¿Cómo es el de Snapchat? ¿Cómo? ¿Quién usa? ¿Quién usa Snapchat en 2021? ¿Estamos locos o qué? Un fantasma. Ah, es verdad, es un fantasma. Puede ser tipo rollo Casper, ¿no? Rollo... Algo así. A ver. Bueno, no. Fantasma, bueno, más o menos. Más o menos. ¿Quién usa? En USA, usan, o sea, en Estados Unidos usan Snapchat en 2021. Está muy mal. La NASA, la NASA. La NASA son letras. Creo que es así. ¿Puede ser? Y luego hay como... ¿Qué más tenía la NASA? No me acuerdo. Y rojo. Es como Pepsi. ¿Tiene como algo así? ¿Puede ser? No. Eso es una hamburguesa. Eso es una hamburguesa. Bueno, voy a probarlo así. Ni idea. O sea... He hecho la hamburguesería NASA de Algeciras. Paul, tienes hambre. Eso es Pepsi. Sí, sí, ni puñetera idea, o sea, no me acordaba. Sé que habían las letras, pero no. Google. Google. ¿Cuál es el logo de Google? Estoy haciendo trampa, estoy mirando a ver si tengo Google en algún lado. El logo de Google son las letras, ¿no? O sea. Claro, pero el logo de Google son puntos, ¿no? O sea, el. Ah, no, eso es el Google Home. La G de colores. Rollo, sí. Tiene cuatro colores y una G. Hostia, no me acuerdo, ¿eh? No, no. Cada letra de un color. A ver. Bueno, os dais por hecho que lo he tachado. Entonces, yo creo que la primera será verde. No vale que lo miréis, ¿eh? Hay que repetir alguna, ¿eh? La G es azul. Bueno, yo lo voy a dejar así y sé que voy a hacer un ridículo espantoso. Bueno. El ridículo está ahí, pero... Tampoco es un drama. Esto era un pinturillo cuela. ¿Sí o no? Android. Es un robot. Es un robot, pero... No me acuerdo. Sí, sí. Espera. Es como una especie de robot así redondo. Con una línea blanca aquí en medio. ¿No? Oye, ni tan mal. Lo básico está. Sí, sí, me han faltado los bracicos.
Lo básico está. Es igual. Y faltan las antenas. Spotify, sí. Spotify es una, es un círculo verde, ¿no? Y pone Spotify. Ah, no pone Spotify, hay rayas. Vale. Bueno. Sabía que era un círculo verde. Sí, sí. Bueno, me ha servido, ¿eh? Me ha servido. O sea... Hombre, file. Pseudo file. Más cosas. Este me ha gustado. Es que es todo de la misma web, ¿eh? O sea, es el mismo tío que ha hecho un montón de cosas así como interesantes. Vamos a gastarnos el dinero de Bill Gates. O sea, directamente. ¿Vale? El Big Mac, o sea, vamos a vender, vamos a comprar. A ver, ¿cuántos sois en el chat? Unos 700 más o menos, ¿no? Vale, pues vamos a comprar 700 Big Macs, ¿vale? Así tenéis para todos. Coca-Colas, yo creo que os puedo comprar 10 por cabeza. No, va, voy a ser generoso, ¿eh? Soy 700. Vamos a poner 100 packs por cabeza, ¿vale? Hoy al cine. A 12 dólares la entrada, madre mía, qué caro. A ver, voy a hacer una cosa. De momento os voy a comprar uno de cada a todos. ¿Vale? Mira. Os compro un Amazon Echo a todos. Un año de Netflix a todos. Una Series Jordan para todos. AirPods para todos. Una consola. Pues venga, consolas para todos. Para mí no, yo soy un tipo generoso. ¿Queréis drones? Drones para todos. ¿Y sabes qué? 710, para que algunos de vosotros se lo regaléis a vuestros primos. Smartphones para todos. Mira, ¿no sabes qué? Smartphones para ti, para tu madre y para tu padre. Bicicletas de 800 pavos para todos. Gatos, un momento, 1.500 euros para un gato. Estamos locos. Bueno, pues gatos para todos. Pero como los gatos se van a sentir solos, vamos a regalaros también perros para todos. Esto, un tuk-tuk de estos. Venga, va, para todos también. Caballos, ¿queréis caballos? ¿Queréis caballos? 700 caballos. Y en algún lugar habrá que poner a los caballos, ¿no? Pues venga, vamos a poner tierras. Un acre, no. O sea, un acre, no. Voy a poneros 1.000 acres para cada uno. 1, 2, 3. O sea, os he puesto ahí tierras de sobras, ¿eh? Venga, para que estéis facheritos. Bolsos. Bueno, jacuzzis para todos, sin lugar a duda. Vino. Bueno, vino para todos menos para Miriam, que luego se viene un poco arriba. Anillos de diamantes. ¿Queréis anillos de diamantes para todos? Venga, anillos de diamantes para todos. O sea... Bueno, jet skis, pues jet skis para todos, venga. Relojes, que el reloj de Twitch va mal, porque cuenta mal. Uy, yo creo que necesitáis coches. Mira, este, el Ford este, para ir de compras, ¿vale? El Tesla, para ir a trabajar. El Monster Truck, para que me vengáis a ver. El Ferrari, para los fines de semana. Y venga, va, una casa para cada uno. Mira, ¿sabéis qué? Vamos a hacer 3 casas para cada uno. Para que tengáis una casa, luego la casa de la playa y una casita en la montaña. ¿Vale? ¿Querréis barras de... Venga, barras de oro para todos. Mira, antes os he comprado un Big Mac, pero ¿sabéis qué? Os compro un McDonald's a cada uno. Directamente. Y ya que estamos, vamos a anunciarlo en la Super Bowl. Quedan muchas cosas. Bueno, tantas. ¿Queréis yates? Luego la gasolina la pagáis vosotros, ¿eh? Pero yo os he comprado un yate a cada uno. Y para cuando os vengan los ofendidos de Twitter ahí liándoslaos, un tanque a cada uno. ¿Vale? Que los ofendiditos corren, o sea, tienen tanques más grandes, pues os compro un Fórmula 1 a cada uno y así podéis ir corriendo. Que el Fórmula 1 no corre suficiente, os compro un helicóptero Apache. Y ya que estamos, ya no, mansiones para todos no nos da, ¿eh? Bueno, igual sí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lo de hacer la película no, la película la haré yo solo. ¿Nos da para comprar la Mona Lisa? Pero 700 Mona Lisas no, ¿no? No, ya no nos da para hacer. A ver,
¿Que puedo quitar cosas y preferís comprar un equipo de la NBA? Yo quiero estar en la peli. Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos hacer 5 películas. Vale, podemos hacer 10 películas. ¿Vale? ¿Nos da para comprar uno de estos? Bueno, mira, nos da para comprar uno de cada, ¿eh? Venga, y aún no se ha sobrado propina. O sea, hemos comprado... Mira, el recibo. Hemos comprado Big Macs para todos. Zapatillas para todos. 70.000 Coca-Colas. O sea, Coca-Colas para todos para 2 años. Entradas para el cine para todos. Libros. Cena con langosta. Videojuegos. O sea, lo único que hay que hacer es... O sea, os he puesto 3 casas para cada uno, ¿eh? O sea... Y lo único que hay que hacer es repartirse un poquito la Mona Lisa. Lo que haremos es mediodía cada uno. ¿Vale? Mediodía cada uno, 365 días, nos da. O sea, podemos tener la Mona Lisa en casa mediodía cada uno. ¿Vale? Si alguien decide cedérosla. Luego vamos a tener un rascacielos para todos, para que vengáis de visita. O sea, 600 personas caben en un rascacielos. O sea, lo que haremos es compramos un rascacielos y yo os doy una habitación a cada uno. Que tenga 700 habitaciones. Y en el centro de la ciudad tendréis un rascacielos, que será Cinepol, ¿vale? Y en el barco caben 700 personas, con lo cual caemos todos, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Y finalmente, la NBA, tenemos un equipo propio que se llamará Equipo Cinepol, ¿vale? Yo os guardo entradas para todos, siempre, ¿vale? Y nos siguen sobrando algunos miocenjos, ¿eh? O sea, aún nos sobran 11 millones de dólares. No, que 11 millones. 3, 6. 11 mil millones. Yo creo que podemos comprar. Venga, va. Hamburguesas para todos. Para toda la vida. Ahí está. Bill Gates. No sé, tendrá que volver a sacar el Microsoft Office o vender un montón de Flight Simulators, para seguir ganando dinero. Pero mira todo lo que os ha regalado Bill Gates, ¿eh? Si tenemos franquicias, ¿para qué para comprar? Claro, claro. Es que perdona, ¿eh? Pero os he regalado una barra de oro cada uno. Podéis invertir. A partir de aquí... O sea, ya podéis invertir vosotros. Tenéis franquicias. Si el McDonald's lo montáis bien... Os podéis hacer una franquicia cojonuda. Que podéis alquilaros el Ferrari. Podéis cobrar 100 bits para dar gente paseos con motos de esquí. Hay motos de playa. ¿Dónde entregas? Yo en tu casa. Sí, sí, sí. Os podéis poner con el tuk-tuk este a llevar gente como si fuese un taxi. Vine por cobre y consiguió oro. Literal. Es que yo con lo que os he regalado podéis ganar dinero, ¿eh? O sea, de hecho, como os he regalado una gaming console, os abrís un Twitch... Que forráis. Eso sí, hemos dejado pobre a... ¿Los gastos de envío están incluidos? No, vento por ello. El tuk-tuk me sirve para ir a la universidad, claro que sí. Claro, porque como solo te... O sea, aparte del tuk-tuk, te he comprado un F50, 150, un Tesla, un Monster Truck, un Ferrari. Si tú prefieres el tuk-tuk... ¿Dónde meto el tanque? Pues en el... Pues en una de las 3 casas que te he regalado. ¿No? O sea... Me preocupa más dónde aparcas el yate. Pero bueno, ya no me voy a meter. Haced lo que queráis con ellos. Os he comprado un anuncio del Super Bowl a cada uno, ¿eh? O sea, para que digáis lo que queráis. O sea, pausa de la Super Bowl y salís vosotros ahí diciendo de... Sigue a mi primo Antonio 17 que se ha abierto un Twitch nuevo. Espectacular. Esto me ha hecho gracia. Quiero cantar al medio tiempo. Con ese dinero lo hacemos, ¿eh? Es para partir pan. O sea, tú partes, ¿vale? Y tienes que decir si hemos conseguido el 50% perfecto. ¡Ojo! Yo se me da fatal lo de cortar el pan, ¿eh? Yo creo que es por aquí. 51-48. No, se me da toque. Me da toque, ¿eh? O sea, me da toque. A ver. Sí. Me da súper toque. Mira, mira. 51-49.
sea, os digo que cuando estaba buscando cosas antes, me he tirado media hora a ver si conseguía un 50% exacto, ¿eh? Y siempre me quedo en 51,49. ¡Uf! Espectacular, ¿eh? O sea... No bajo ese 50. Esto debe ser... Es que me quedo cerca, ¿eh? Porque ahí me quedo un 0,7%, ¿eh? De esta página, toma. La anterior era la Neil Fan y esta es la de Cat Brad. Es de... ¿No os pasa que a veces os metéis en webs? Mira, si lo hago más grande igual es más fácil. ¿Os metéis en webs a perder el tiempo? Pues es lo que hago yo a menudo. Solo que he pensado, pues ya que estás, ¿por qué no lo compartes con la gente? Yo creo que por aquí, ¿eh? Los que tenemos hermanos sabemos controlarlo al 50%. Yo tengo una hermana. También nos peleábamos por el pan. Pero es que siempre hay un 1%... ¡Ojo este, eh! Bienvenidos a mi vida. ¿En diagonal es más fácil? A ver. No. Yo creo que es así. Es que fíjate, nunca... O sea, me acerco, ¿eh? Pero... O sea, no está mal, ¿eh? O sea... Paul cortando pan. 700, más de 700 personas viendo cómo corto pan en stream... Si mi jefe se entera de que pierdo tiempo en sitios web, me pone más trabajo. Sí. O sea, es que realmente es... O sea... Yo llevo lo de buscar webs estúpidas a un nuevo nivel, amigos. Al nivel de... ¡Viva la estupidez! Yo soy así, quererme tal como soy. Venga, más. Esto también me ha hecho gracia, ¿eh? Esto me ha hecho gracia. Cada segundo... Y dice, visualiza todas las cosas que pasan cada segundo en el mundo. Es del mismo tipo, ¿eh? El Neil este me cae bien, ¿eh? O sea... Mira, por ejemplo, Apple. Cada segundo. Mira cuántos iPhones ha vendido. ¿Alguno habéis sido vosotros? Nada de vídeos de risa. Lo de hoy es como ver cómo corta pan una persona. ¿No habéis comprado un iPhone? Pues alguien está comprando iPhones así a lo loco, ¿eh? Y iPads. Y Macs. Mira cuánto ganan, ¿eh? O sea, esto es... ¿cómo se llama el dueño de Apple? El... No sé, Steve Jobs, que está muerto, el otro. El que está... Sí. Mira cómo gastan dinero, ¿eh? Pues, ¿esto es real? Pues supongo que son... puedes jugar al Higher or Lower. Se lo he visto a Ibai, pero hemos jugado a uno parecido que es de... De precios en Amazon, que está muy bien. No, esto lo que hacen es saber cuánto gana Apple al año, lo dividen por el año y tienes aquí las estadísticas. Pero claro, es loquísimo, ¿eh? O sea, sí, en un minuto, mira, han vendido 400 iPhones. Pero por ejemplo, el internet, o sea, vosotros. ¿Ves? Esto me sorprende más porque piensas, cada segundo, o sea, en 10 segundos, más o menos, unos 100 y pico usuarios nuevos de internet. ¿De dónde salen? ¿Es gente que nace? ¿Es gente que de golpe tiene acceso a la tecnología? ¿Por qué hay más usuarios nuevos de internet que usuarios de social media? ¿Sabes? Es como una gran pregunta. O sea, bueno. Esto sois vosotros buscando. Esto soy yo mandando dos vídeos en 4K. O sea... ¿La Miura? No, la Miura no sale aquí. Sí. Más cosas. Mira cuántos mails han mandado. Todos me los mandáis a mí. A ver, McDonald's. Cosas que pasan cada segundo en McDonald's. Mira cuántas hamburguesas vende McDonald's. Me cago en Dios, me está entrando hambre. O sea, ¿por qué todas estas patatas fritas vendidas y ninguna es a mí?
Yo tengo lista Spotify si buscas Paul Spol y hay varias listas públicas mías. No, 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 no. Es que mira cuántas patatas de McDonald's, y no hay ninguna para mí. También me sorprende McDonald's como vendedor de café. Yo, claro, esto en Estados Unidos igual, sí. En España no, no se vende tanto café en McDonald's. O sea, me encuentro Happy Meals. Espectacular, ¿eh? O sea, en 30 segundos han hecho casi 30.000 consumidores, ¿eh? Es impresionante. Mira, mira. 2.300 pounds es en kilos, no sé cuánto es. Bueno, muchos kilos de ternera. No, 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 espectacular. Vamos a ver Disney, Animal, Instagram. Fotogramas por segundo, porque es algo del canal. Spotify, la Tierra y tu cuerpo. Venga, vamos a ver estos. Disney World, cada segundo. No, esta estadística no está bien. Porque está cerrado, básicamente. O están en. O sea, esta estadística debe ser como anual. Entonces, no me sirve. O sea, en un segundo. O sea, es el ritmo de que late los corazones de los diferentes animales. Mi corazón palpita como una patata frita. ¿Está abierto McDonald's? Hay McDonald's. Disneylandia. Sí, pero yo creo que está abierto a medio gas. Sí, sí. Un perro más o menos como el humano, menos un perro pequeño, ¿eh? O sea, sí, las ballenas azules es como de, pero también te digo una cosa, el tamaño de un corazón de una ballena azul igual es del tamaño de mi habitación. O sea, es igual que el del elefante, tiene que ser enorme, ¿eh? Mi corazón con taquicardia por ti, bebé. Exacto. Este es el típico, este es Urco. Este es Urco. Y esta es Candela. Los gatos van a toda leche. Ojo, ojo. Ojo, los hámsters. Y ojo, los. Estos son hummingbirds. ¿Cómo se llaman en español? Son esos pájaros pequeñitos. Espectacular, ¿eh? 1200 veces por segundo. Sí, sí, lo de Cruz Azul lo sé. Ya me ha llegado a otros sitios. Colibrí. Colibrí. Mira, mira. Espectacular. Instagram. Vamos a ponerlo desde cero. Cada segundo. Mira cuánta gente publicando post. Mira cuántas stories. Bueno, gente viendo stories. Mark Zuckerberg haciéndose rico. Los gatos cuando se asustan parece que les sube a 400. Madre mía. Sí, 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 sí. Y a ver, o sea, en 20 segundos 150 usuarios nuevos. Y la pregunta es, ¿por qué no me siguen a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? No sé. Todo mal. Momento. Estoy ordenando cosas de pantallas. Fotogramas por segundo. Ah, mira, esta es una comparación curiosa. O sea, de FPS, que claro, técnicamente, como yo estoy metiendo 25, de aquí para abajo en vuestro monitor debería verse todo igual. ¿No? Te acabo de dar follow en Instagram, así me gusta. Sí, sí. High or Lower ya he jugado algunas veces. Hay un juego que me hace más gracia, ¿eh? El High or Lower, pero de Amazon, no el de búsquedas. Esta página se llama everysecond.io. Os lo pongo, mira, ah, Mauri ya la ha pillado. Muchas gracias. Vamos a ver. Ah, este no funciona. El de Spotify no funciona. Pero mira, por ejemplo, la Tierra. Espera, lo pongo desde cero. Para que veamos cuántos rayos. ¿Qué es lo de FPS? Son los fotogramas por segundo. La velocidad en que se refresca un monitor o una cámara. O sea, lo que pasa es que como los fotogramas es un meme del canal, pues lo he puesto, pero entiendo que es un poco más complicado de explicar. Ojo, o sea, en 20 segundos 2.000 rayos, litros de agua que caen, madre mía, como llueve. O sea, 7.000 meteoros,
Bueno, amigos, fue un placer. El mundo se acaba. Van a caer 10.000 meteoros en los próximos 2 minutos. Os quiero. Ha sido un honor que paséis vuestros últimos segundos de vida antes de morir por un meteorito en este stream. A ver, son meteoros muy pequeñitos, no hacen nada. Muchos no traspasan la atmósfera. Sí, sí. Nos hemos movido 2.000 kilómetros. ¿Ves? Yo lo que os decía, que es que nunca he ido a ningún sitio. Pues le has dado una vuelta al sol este año. O sea... Está muy bien esta web, ¿eh? Es muy curiosa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la del cuerpo es la parecida a la de antes, ¿eh? Mira cuánta saliva ha producido. Este micro está lleno de ella. Más cosas. A ver qué he encontrado. Este es complicado. Este es complicado. Hay que... A ver cómo lo explico. Hay que construir una frase con todas las letras del abecedario. Y molaría que fuese una frase con coherencia. ¿Vale? Tú dices, érase una vez una persona que viajaba mucho por el planeta Tierra. ¿No se puede repetir las letras? Sí, sí. Claro, o sea, lo suyo es construir una y luego ir modificando la frase hasta... hasta, ¿cómo se llama? Que sean el mínimo número de letras posibles. Viajaba felizmente, felizmente. Felizmente por planeta Tierra. Hay que usar la D y la C. Con... Con... Ahora hay que usar la D, G, H, K, W, X, Y. Sí. No, cada día... sí. Pues va a tener cada día. Generalmente... Uf, con la W doble va a ser complicada, ¿eh? O sea, con la W, X, Y... Generalmente... generalmente ostras. Waterpolo, o sea, decirme palabras con W. Comiendo kiwi, ojo, kiwi. Generalmente le gustaba comer kiwi. Vale, ahora necesitamos con X y Y. O sea, en yate. En un yate. Kevin Herr, estás así, ¿eh? Muchas gracias por suscribirte por el tercer mes de un tirón. Muy bien, ¿eh? Kevin Herr. Eso está difícil, pero lo podemos sacar. Generalmente le gustaba comer kiwi en un yate. Nos faltaba con X. Mientras toca un saxofón. Humildemente. Tiene sentido, ¿no? O sea, si había que buscar, o sea, podríamos usar axo, sí, pero yo he pensado que mejor saxofón. O sea, sí. Os dejo este para que hagáis las vuestras. ¿Vale? Os dejo la web. Igual se puede poner en español, ¿no? No, en español no está. Pues claro, le falta la ñ a esto, ¿eh? O sea que si queréis probar las vuestras, ahí tenéis el link. Luego, hacemos estas dos páginas y nos vamos al Tetris, ¿vale? Ir preparando. Sí, también esta es graciosa. Dice, ¿cuánto queda de día? ¿Vale? De aquí que se acabe el día, ¿te da tiempo de ver El Señor de los Anillos? No. Ah, no, no. Perdón. Supuestamente hay 24 horas en un día. Como contamos que 7 horas del día son para dormir, quedan 17 horas en un día para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer con 17 horas?
ver el Señor de los Anillos 5 veces, ver 7 partidos de la NBA, leer el gato en el sombrero del Dr. Seuss 135 veces, jugar 34 veces a Laser Tag. O sea que es curioso, ¿eh? O sea, ahí puedes, o sea, es un juego, es para administrar vuestro día. Os lo dejo también ahí. Sí, sí, que dices, me gustaría, yo duermo 7 horas más o menos. Tiempo dedicado en casa, 22 horas. Porque claro, últimamente no salgo nada. Y con esto te puedes hacer una estadística de cuánto tiempo pasas en cada cosa. Sí, sí. Está bien esta página, os la dejo porque realmente te da para organizarte el día y está curiosa. En fin, chat, veamos al Señor de los Anillos 5 veces. A ver, cosas que has hecho en la vida. Es que este tío de Neil Fan me ha gustado, ¿eh? O sea, por eso le he hecho el directo. Nací, sí. He caminado, sí. Primeras palabras, sí. Aprendí a leer, sí. Hice un amigo, sí. Sí, aprender bicicleta, sí. Leer, nadar, escuela elementaria, deporte, volar un avión, ir en un barco, ir en un tren, ir en helicóptero, ver el océano, ver el mar. Ver la nieve, hacer un muñeco de nieve, middle school, sí. Concierto, camping, montaña rusa, tocar un instrumento, no. Tocar un instrumento, a ver, tocarlo lo he tocado porque todos hemos hecho cogido una guitarra y del barco de chanquete no nos moverán. O bueno, sé tocar un poquito el piano, poquito. ¿Os acordáis con el Visa el otro día? Pero no lo voy a contar. Que te besen, sí. Tener tarjeta de crédito, sí. O sea, esto es como marcar las cosas que sabes hacer en la vida. Viajar en coche, sí. Visitar otro país. Dar un discurso, hola. Graduarme en high school, no. No, no. O sea, no, no, no. Yo no me gradué en high school. Aprender otro idioma, sí. Invertir dinero, no. Bueno, sí, claro, una casa. Conocer un ídolo. Os he conocido vosotros, bebés. Hacer un terrible error, sí. No, que el campamento es nunca. No, pero sí, con camping sí, con mi familia sí. Con mi familia sí, no fui con la escuela, pero con mi familia sí. Ganar un trofeo, sí. Subir una montaña, sí. Pero de esas llanitas, o sea. Correr una maratón, sí. De jovencito corría algunas. Cocinar, explorar una caverna, ver un volcán, el Teide. College, no. Have a long relationship, sí. Que te abandonen. Firmar un contrato. Conseguir un trabajo. Un ascenso. Que te paguen con cheque. Ser despedido, también. Salir en las noticias. Votar. Cambiar de carrera, también. Comprar una casa. Nunca get married. Get no sé qué. No, no, no. Take your kid to work. No, no, no. O sea, your kid, no. Abuelos, tampoco. Retirarme, tampoco. Ver un eclipse solar, sí. Plantar un jardín, sí. Viajar por el mundo. Bueno, y completar esto. No está mal. La montaña rusa no cuenta. A ver, todo esto, si me seguís en Instagram, podéis tener la respuesta de todo, ¿eh? O sea, no. O sea, quiero decir que es que no. No creo que eso que cuente nada que no sepáis ya si me estáis siguiendo en Instagram. Que se venga un mini poll, ¿no? Primero habrá. Tendré que tener al lado una señora poll, ¿no? Digo yo. Todo llegará. A ver. Lo he dicho. Vamos al lío, vamos al lío. ¿Dónde vamos? Vamos al Tetris. ¿Os apetece, no? A ver, que hace un montón que no jugamos. Me pongo un momento en Cinepol. Aquí, pongo esto aquí, pongo esto aquí. Voy a crear una sala para 200 más o menos, ¿eh? O sea, ¿qué le pasa a Pato? ¿Qué le pasa a Pato? ¿Necesita ayuda? Oye, Pato, si necesita ayuda, de hecho. Bueno, porque estaba aquí hace un momento, digo yo. Con su micro, se me da fatal. Le mando un mensaje. A ver. Le mando un mensaje, le digo, estoy en directo, pero si necesitas ayuda. A ver, Pato. Estoy live. Pero me dicen que necesitas ayuda. Yo le ayudé el otro día. Le ayudé el otro día a Pato con su cámara, con la iluminación. Que cambiamos configuración de la cámara. A ver.
Le mando un mensaje. Si necesita ayuda, me lo dirá. ¿Vale? Estoy creando la partida de Tetris. Cool. Ah, mira, han puesto cosas nuevas. Es que hacía un montón que no entraba, ¿eh? Vamos a ver. Supporter, bla, bla, bla. Vale. Vale, he cambiado cosas, pero bueno, parece que es todo lo de siempre. Estoy creando un servidor de Tetris, ¿eh? Multiplayer. Vamos a hacer F11 para que esto esté entero. Custom game. Sala privada. Voy a poner un límite de 300 players. A ver, somos 500, no creo que entréis más de 100. Canjear una estantería, ojo. A ver. Busco algo para contaros mientras creo la partida. Es que antes lo he dicho, que tenía algo preparado. Ah, mira, que tengo. ¡Ay, Gustavo! ¿Qué te pasa? Ya tengo algo. Está un poco trusquis. Pero guardo. Tengo bastantes por casa, pero me hace ilusión enseñaros uno. Hay algo que no se puede leer. No, se puede leer todo. Película de 35 milímetros. O sea, claro, yo me dedico al cine. Entonces, esto son pruebas de cámara. ¿Qué son las pruebas de cámara? Es película de cine. Dentro de esta lata lo que hay son lo que son, se llaman pruebas de cámara. Las pruebas de cámara son cuando salió esta cámara, que es una cámara antigua. Bueno, cámara antigua que tiene 10 años, una cosa así. Rodamos con esta cámara imágenes para ver si se ven bien en el cine. Entonces, esto es una lata típica de película de cine. Tú la abres y dentro tengo proyector, no, de 35 minutos no, es en color, no es en color. Entonces esto es película de cine. Claro, pensáis, ¿es director de fotografía? Vamos a abrir, como son pruebas de cámara no pasa nada si se dañan un poquito, porque esto ya tiene años, esto pensad que pasa por el proyector 25 veces por segundo, o sea, vamos a poder hacerlo encima de la mesa un momento. Esta primera parte, para que os hagáis la idea, es lo que llaman cola. Una cola es la película velada. Esto se puede hacer, o sea, simplemente está dado de vueltas para proteger la película de verdad. Que está, vamos a ver, debe estar por aquí. Es que luego enrollarlo va a ser un show, Pero llega un momento, ahí, ¿vale? Llega un momento que se acaba la cola, ¿vale? Que esto es la cola, y empieza el negativo. ¿Lo veis? Entonces, el sonido es muy, muy... No sé si se ve. ¿Es que hay fotogramas? Por eso cuando el meme del canal... Bueno, el meme, los puntos del canal son fotogramas, porque son literalmente esto. O sea, cada trocito es una foto. Y hay 25 fotos... Bueno, en este caso hay 24 fotos por segundo. ¿Vale? No sé si se ve bastante bien. Igual en esta otra cámara se ve mejor. Sí que se ve, ¿no? Si pongo algo blanco detrás, igual sea un poco mejor. A ver si me gusta. ¿Vale? Pues si os fijáis, esto es un fotograma, esto es un fotograma, esto es un fotograma. Pues hay 24 por segundo. ¿Cuántas fotos caben ahí? Pues no me acuerdo. 122 metros. O sea, esta lata entera, que no está entera porque está como a la mitad, no a la mitad, unas 3/4 partes. Aquí deberían haber unos 2 minutos de película, deben haber. O sea. Es como un rollo de fotografía de los de antes, pero a lo bestia. Entonces, ahora también es así, no, ahora ya van en discos duros. Pero cuando veis una película rodada en 35 milímetros, que dicen, esta la hemos rodado en película, está rodada con esto, ¿vale? Este es un ejemplo. Sí, sí. Esto son 2 minutos de película. O sea, claro, ahora pensáis, ¿y una película de 2 horas? ¿Cómo es? Pues es gigante. ¿Es esto? Gigante. Sí, sí. Esta no lleva banda de sonido porque es una película de cámara, de rodaje. O sea, estos son solo 2 minutos. O sea, ahora os enseño cómo entrar al server de Tetris, que aún no lo he creado. Pero déjame recoger la película. ¿Vale? Con razón eran tan grandes, claro. Si es que estos son 2 minutos. Sí, 2 minutos y medio, no sé, por ahí debe andar la cosa. O sea, la lata entera
Sería entre 3 y 4 minutos. ¿Vale? Sí, sí. Y esto de aquí dentro es lo que se llama el núcleo. ¿Vale? Esto se pone en la cámara y empieza a dar vueltas 25 veces por segundo. Es como hacían las películas antiguas. No tan antiguas, ¿eh? Yo he hecho varias películas con esto. Yo he rodado muchos anuncios y videoclips con películas. Y hay que guardarlo en un sitio seco. Y aún se hacen películas así. Star Wars y estas películas se siguen rodando con esta película. Sí, sí. Tiene una textura diferente. Pues esto... Nada te decía. Tengo un montón, ¿eh? Porque de un montón de proyectos tengo... Se rompen con facilidad, sí. Se rayan con facilidad. Sí, sí. Y la parte morada es para proteger la película, efectivamente. Y los reproductores son del tamaño de una habitación. Se llaman proyectores. Sí, sí. Voy creando esto. Salvar. Vale. Ya tengo la... me encantó mi caja de fotogramas, valió la pena. Pues algunos son mejores, otros son peores. Pero bueno, este ha quedado bien, ¿no? Bien, os pongo la dirección de Linkopit. Para entrar en el server solo tendréis que entrar en esta dirección. He puesto 300 personas. Deberíais entrar casi todos. Porque ¿vives de Twitch? No. Vivo de el cine y la televisión. Pues ahí empieza a entrar gente. Vale, os estoy spameando. Aguantamos un poquito y cuando haya entrado un montón de gente, le damos, ¿vale? Estáis buenas, bienvenidos a todos los que recién llegáis. Pato no ha contestado, o sea, entiendo que lo ha arreglado. Venga, echaremos unas cuantas partiditas. Y recordad que... a las 10 de la noche estaré en directo con Billin, hablando de cine, de la vida, de cosas. ¿Vale? ¿Cómo se juega? Bueno, probadlo ahora. O sea, entrad y vemos. Es online. No necesitáis que instalar nada. Solo os pide que os pongáis un nombre. Si os dice que os da un error, cambiaos de nombre. ¿Vale? Entonces, no tiene más. O sea, que para entrar a la sala del Tetris, entráis ahí. Está en inglés. Pones un nombre y le dices entrar online o lo que sea. Que no... ¿Se necesita PC? Yo creo que sí, pero no tengo ni idea. Voy a ponerlo en Twitter. Voy a ponerlo en Twitter por si la gente se quiere unir. Vamos aquí. Vamos a poner si queréis jugar al Tetris. Estamos aquí. Lo estoy poniendo en un Twitch con nosotros. Estamos aquí. Vale. Mientras entráis, ya somos 65. Ya sabía yo que seríamos poquitos, con lo cual, de sobras. Gestor de transmisión. Venga. Si os pide contraseña es porque vuestro usuario lo tiene alguien más. Exacto. Vale. Yo le voy a dar a empezar ya. Vale. Pero. Podéis seguir entrando. ¿Vale? Podéis seguir entrando sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles son los controles? Son las flechas y el espacio, principalmente. ¿Vale? Le doy un start, pero aunque empiece la partida, podéis seguir entrando. ¿Vale? Y lo que os quedaréis en standby hasta que empiece la siguiente partida. Le doy a empezar ya, va. Ahí se viene. Y con la C te guardas la pieza. O sea, son... ¿Vale? Yo juego rapidito. Esto va a ser complicado porque hablar y jugar a la vez es difícil, ¿eh? Venga, pues esto aquí. Esto aquí. Sabéis que además es un Tetris competitivo, con lo cual os van a empezar a subir fichas de otras personas. No sé si me he explicado. Esto aquí. Aquí. Uy, ¿cómo noto la diferencia con las gafas? Si me las quito, mal. Si las llevo, no estoy acostumbrado. Aquí, aquí. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Ahora. Ahora empieza a pillar velocidad. Es que el Tetris se pone interesante cuando se pone un poco rápido, si no. Aquí. Pensar que además...
Por cierto, moderadores, si podéis cambiar la categoría a Tetris, que existe, Tetrillo, creo que se llama. Seguro que lo han hecho, pero por si acaso. A ver, esto aquí, aquí. Y ahora es cuando empieza a ponerse complicado de verdad. Porque empieza a ir a una velocidad que empieza a ser poco asumible. ¿Cómo lo lleva el chat? ¿Está todo el chat jugando a esto? Nadie está prestando atención al chat, solo me escucháis a mí. ¿Sabéis que yo tengo una trampa para jugar al Tetris? Que es que empiezo a decir vuestros nombres y os ponéis nerviosos. Como se puede ver quién son los usuarios que están conectados. ¿Perdiste? Bueno, no pasa nada. Ahora se vienen más partidas, no os preocupéis. Vamos a jugar unas cuantas. Sí, esto tengo que organizarme con ese Medani. Antes he visto que está en Arcadia, he dicho, no le molesto. Porque ese Medani le ha empezado a pegar fuerte al Tetris, ¿eh? Desde hace tiempo. Sí, sí. Con lo cual, un día haremos un torneo de su comunidad con vosotros. Por cierto, ponedos a practicar. O sea, y si no, vendrá la comunidad de ese Medani y nos van, vamos, a masacrar. Esto empieza a estar complicado, ¿eh? Ya os lo digo. Voy a hacer así, voy a hacer así. Esto así. Ahí. ¡Oh, mamá! Esto así y así y así. Hay alguien que juega bien, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? O sea, hay alguien que está jugando muy bien. Pero a mí no se me da mal. No diga que sea un dios, ¿eh? Pero no se me da mal. Opa. No, hay alguien que juega súper bien, ¿eh? Buenísimo, o sea. Esto aquí, esto aquí, aquí. Perdón, es que ahora tengo que estar casi concentrado, ¿eh? Aquí. ¡Ah! Me la han liado. Me la han liado. Sí, espectacular la liada, ¿eh? Espectacular, ya está, ya estoy muerto. Estoy muertísimo, vamos. Vamos a ver si lo puedo hacer bien. Subir, rescatar un poquito, ni que sea, no acabar tan en ridículo, ¿eh? O sea, ya está, estoy muerto. Estoy muertísimo. ¿Con qué das las vueltas a la pieza? Con el Space Jam ha vuelto ahí a darlo todo, ¿eh? El Space Jam jugaba muy bien, es verdad. A ver quién está. Shocket, el Barbas, Judy, el Barbas, Bernes, Space Jam, ¿eh? Y Saneda, ¿eh? Me mandaste, lo siento. ¿Se necesita utilizar manos para jugar al Tetris? Me temo que sí. Sí. Lo siento. Ay, Dios mío. Os podéis unir, claro que sí. ¡Ire! Claro que sí que te puedes unir. Ahí tienes el link. Sí, sí. Cuidado que Ire es una pro, ¿eh? Y eso que he estado entrenando con ese Medani. ¿Cómo haces para mandarle ese espacio a los otros? Fijaos que cuando empezáis, abajo pone 1, 2, 3, 4. Y tú puedes decidir a qué tipo de rival se lo quieres mandar. Si a uno random, al que está empatado contigo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Ire versus Space Jam, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, aquí hay duelo de servers, ¿eh? O sea, de comunidades. Está tremendo, ¿eh? O sea, pueblo en Paraguay te queremos mucho. Pues seguro que tanto como yo quiero Paraguay y a los paraguayos. Maravilla. A ver, esto se pone emocionante. Yo creo que Nico Ubu lo está pegando fuerte, ¿eh? Ojo, Saneda, que se ha recuperado ahí, ¿eh? O sea, espectacular. Uy, ahí la he liado. No sé dónde ponerla. Bueno, ahí se ha salvado. Space Jam, estás bien, ¿eh? Estás... Uf. Si consigues limpiar esto, este hueco de aquí la lías, ¿eh? ¡Ouch! Ahí he metido la pata. Space Jam se ha puesto nervioso. Yo creo que... ¡Ay! Que la lía. No. Ya estás. Ya está. Sí. Está. A ver si lo consigues salvar un poquito más, pero... Está el otro, está demasiado bien. Pero Space Jam lo peta, jugando.
Sí. Ahí, ya está. Ya está. Sí. Si os pide contraseña es porque alguien tiene ese nombre ya seleccionado. Cambié de nombre y ya está. Lo dice Heskin. Ya está. Pues nada, felicidades, Saneda. ¿Y dónde queda? En el 11. Ah, oh, no entró en el top 10, de milagro. Venga, va. Le damos, ¿eh? 82, somos poquitos. O sea, está bien. ¿Cómo le bajas el volumen? Yo lo que hago es silenciar la pestaña de... Mira, voy aquí a Tetris y ahora lo tengo desactivado. Bueno, pues donde pone activar, tú tendrás desactivar. Lo más fácil. Vale, le doy, ¿eh? Vamos. Tremendo, ¿eh? O sea, a mí me gusta jugar con la comunidad. Hacía días que no lo hacíamos, ¿eh? Una pena. Pues. Entre que se alinean las cosas, porque de golpe vino el Golan y vinieron un montón de cosas, lo fui dejando como de la mano. Y es de. Si a mí mejor Tetris, además me gusta muchísimo. Sí. Vamos haciendo. Ay, que la he liado mal. La he liado. Bueno. Vamos a limpiarlo un poco. Ahí viene limpieza. La limpiezao. Aquí. Bueno, más o menos se está limpiando. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer aquí. Esto aquí. Aquí. Vale. Ya tengo el panel limpio. A ver si lo puedo mantener. Esto aquí. Aquí. O sea, a mí me pone más nervioso cuando juego lento que cuando juego rápido. Cuando juego rápido, lo único es cuando te tiran líneas. Si no, yo jugando rápido solo, lo podría jugar súper bien. ¿Polo es demasiado bueno? No, hay gente mucho más buena que yo. Yo soy correcto jugando. O sea, monté mucho hype en su momento con esto. Pues ya visteis que soy normalito jugando. Tampoco soy un super pro. O sea... Aparte es que si no, también os digo una cosa, y no es modestia, pero una competición donde yo fuese el super pro y nadie más sería súper aburrido. Es mejor que saber que siempre hay opciones de ganar. O sea, esto aquí, porque si no se hace tedioso. Aquí. A ver, ahora cada vez empieza, o sea, la cosa se pone interesante cuando quedan, yo qué sé, 6. Cuando son más de 6, medio raro. Que alguna vez ha ido medio Cervera por mí y mal. Hacer esto. Aquí. Pues aquí. Aquí. Bueno, ahora es medio de chill. O sea, además es que ahora sí que volví a hacer un montón de días que no jugaba esto, ¿eh? Y me noto desentrado. Y no solo eso. ¿Sabéis qué me pasa? Me parece una tontería, ¿eh? Pero las gafas... Uy, la he liado con esa pieza. Las gafas me están afectando bastante, ¿eh? O sea, me están afectando muchísimo. Que no es una excusa, ¿eh? Pero me noto la vista como complicada, ¿eh? No... Esto... Aquí... Bueno. Ahí como mínimo lo he recuperado bastante. Ahí sube, bueno. Esto aquí... O sea, Vera me ha mandado un regalo. Muy bien, Vera. No te lo tendré en cuenta, ¿eh? O sea, está aquí. Y empieza a ponerse complicado esto, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo para limpiar el panel. Que ahora, ¿sabes qué pasa? Que cuando llega a esta altura, te empiezan a lanzar piezas los contrincantes a lo loco. Y aquí... ¡Oh! La he liado pardísima. Y aquí lo que hay que hacer es tener el panel limpio. No tenerlo como lo tengo yo, que ahora está hecho un cromo. Sí. Bueno, más o menos está limpio. ¡Ay! Así. ¡Ojo! Le he vuelto a liar, ¿eh? ¡Qué asco de partida! ¡Qué asco de vida! De verdad. Esto aquí... Ay, Dios mío. Bueno, más o menos estoy recuperándome. Aquí, mejor. Ajá.
Esto aquí. Ay, 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 ay. Venga. Ahí me recupero un poco. Ahí me recupero un poco. Aquí me recupero un poco. Terrible, ¿eh? O sea, me acabo de escaquear, no sé ni cómo, de esta subida que me estaban a punto de hacer, ¿eh? Y esto. Aquí. No sé cómo estoy salvando, ¿eh? De verdad. No sé ni vamos. Estoy súper tenso, ¿eh? Chat. O sea, perdona que no se haga mucho caso, ¿eh? Así, así, así. ¡Ah! La he liado mal. Por mirar dónde que tenía que caer la pieza. Este es el tipo de error que te hace perder una partida. Ya, ya está. Ya está. Ha sido un placer, un honor luchar a vuestro lado, amigos del chat. Ya está, porque ahora me lanzan cuatro y ya está. Por súper concentrado, ¿eh? Si completas una línea horizontal, se baja eso gris. Sí. Sí, sí. Anne Kill 2, ¿eh? O sea, está ahí dando todo. Sí, sí. ¿Quién tenemos por aquí? Shocket. Ire Starlight, que le estaba dando fuerte. Ay, Ire. Pero Ire ha estado practicando, ¿eh? Está Shocket. Anne Kill. Y Saneda. Saneda lleva un par de partidas. Sí, 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 sí. El Shocket es buenísimo, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo cambias la pieza con otra? La C. Sí, sí. ¿Cómo guardar una ficha con la C? Con la C. Creo que es la C, sí. La C o la V, no me acuerdo. Sí, sí. Yo era pro hasta que me chingué la rodilla. Que juegue con los pies. Sí, sí, sí. Muy bien, Shocket. Muy bien, muy bien. Muy bien, 6 minutos, ¿eh? O sea, está bien. Bueno, quedo en el 7, no está tan mal, ¿eh? Venga, hacemos nada más. Espectacular, ¿eh? Ahí vamos. Y me guardo esta. Aquí, la que me he guardado. Aquí, esta me la guardo. Es que yo siempre tengo la duda cuando juego en este modo, porque yo, por ejemplo, ahora estoy yendo a hacer Tetris. Y creo que en este modo es mejor no ir a hacer las cuatro líneas de un tirón, sino que ir haciendo líneas poco a poco, para que cuando llega el momento así complicado, tener el panel limpio. Porque lo más importante es que cuando empiezan a quedar pocos, tengas el panel totalmente limpio. Bueno, hay alguien que ahí me ha tratado mal, ¿eh? Ya te digo. O sea, me tenéis manía, que no es nuevo, ¿eh? Es que todas me caen a mí. La vida es injusta. La vida es injusta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no puede ser. Sí, ya está. Yo ya. Estoy morido, amigos. Ha sido un honor y un placer. Pero fíjate. Bueno, igual puedo recuperar un poquito. Esto aquí. Esto aquí. Aquí. Bueno, mira. Estaba muerto, estoy casi muerto. Esto aquí, esto aquí, aquí, esto aquí. Bueno, más o menos me he recuperado, más o menos. Uf, qué nervios, chat, estoy muy tenso, No sé cómo he conseguido salirme de esa, O sea, ya os lo digo, Qué barbaridad. Espera, pongo esta, me hago. Hola, pero fijaos cómo me sube a mí la línea gris. O sea, bueno, supongo que todo el mundo, ¿no? Vamos aquí, aquí. Uf. Espectacular, ¿eh? Es que tendría que tener el panel vacío desde hace rato y lo tengo demasiado mal. Aquí, 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 aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡La he liado! La he liado. He colocado la pieza donde no había. Ya está. ¿Por qué sube la línea gris? Cuando alguien hace varias líneas de un tirón, te tiran una. Te van tirando líneas. Entonces, depende de las líneas grises, de golpe empieza a subirte el panel. Sí, sí. Pues es
Lo que lo hace complicado es que es competitivo. Mira, estamos viendo a Ire, como es amiga del canal. La vamos a dejar a ver cómo juega. Pero yo he jugado. Juega muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, es que Ire juega muy bien, ¿no? Yo creo que juega muy bien. Me da nervios lo de ver. Mira qué velocidad juega, ¿eh? Shocket está a otro nivel. A ver dónde está Shocket. Ya, Shocket. Vamos a ver cómo juega. Es el que ha ganado un par de partidas antes, ¿eh? Sí, juega muy bien, ¿eh? Bueno, ahí la ha liado. Pero eso se recupera. Sí, sí. No, ya está. Ya ha recuperado. Uy, la ha vuelto a liar. Pues ya se ha recuperado. Es una velocidad lo de la recuperación de Shocket. Brutal. Brutal. Espectacular, ¿eh? Me flipa, ¿eh? O sea... Sí, sí. Esas piezas desbloqueadas son para los test spin. Dan plus de líneas. Ah, no sabía. Tengo que mirarme un tutorial de este concreto. Porque yo sé jugar al Tetris tradicional. Y es competición pura, ¿eh? O sea... No es como juega Shocket, ¿eh? ¿Quién queda por aquí? Dael. Rorro. Nico. Shocket. Bueno, quedan menos. Sí, sí. ¡Ojo, Ire, eh! Ha limpiado el panel del todo, ¿eh? ¡Ojo! Sí, sí, sí. Esto no es un juego. Quedan 7, 2, 4, 5, 6 quedan. Pues Ire juega muy bien, ¿eh? Se lo ha tomado en serio lo de entrenar. Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Para sacar la música del juego, que lo preguntáis mucho, es silenciar la página, silenciar Google. Porque no hay otra manera. Así. Bueno, mira que me juega, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que tiene competencia, ¿eh? Porque el Barbas... El Barbas también había jugado, ¿eh? A esto. Con nosotros. Sí, sí. Espectacular. Venga, Ire. Muy bien colocado. A ver si tiene suerte. Porque ahora yo creo que también en estos niveles de competición hay un factor suerte importante. ¿Sabes? De que te toque y le toque al resto piezas que... Pues mira, Ire está a cero, ¿eh? O sea, está limpia de panel. O sea... Juega un torneo de chats, sí. Tenemos que organizarlo con el de Ire y con el de SM Dani. Que han estado practicando ahí. Pero hay que buscar una manera de hacer que nos pongamos nombres en plan de... Que sepamos de qué chat son cada uno, ¿sabes? No sé si se puede hacer equipos. ¿Sabes? Estaría súper bien poder hacer equipos. ¡Oh! Ha ganado el Shocket, ¿eh? De muy poco, ¿eh? Sí, sí. Venga, va. Hacemos una más y iremos acabando, ¿eh? Porque yo tengo a las 10, tengo que cenar, y a las 10 hago el directo en estéreo con Billín. ¿Vale? Venga, le doy una más, que somos 70 y pico, está bien. Qué hype ese directo, ¿sí? A ver qué sale. No lo hemos preparado. Lo que pasa es que con Billín nos conocemos desde hace bastantes años. Nos conocemos bastante, sabemos, bueno, hemos hablado mil veces en cenas, hemos viajado, hemos ido por trabajo a Los Ángeles, hemos viajado por Francia, o sea que nos conocemos bastante y siempre las conversaciones son como muy divertidas e interesantes, así que seguro que sale algo interesante de la charla con Sara, que no sé qué saldrá, simplemente que saldrá algo divertido. O sea, me apetece, ¿eh? Pues, como, bueno... Así también nos veis más en nuestro modo natural de hablar, ¿sabes? Porque siempre que nos habéis visto con Sara, también pasa a veces con Auron, que siempre nos veis jugando y claro, nosotros hemos hablado mucho en la vida, bueno, hablamos mucho en la vida. Y a ver qué os parece, yo qué sé. Seguro que es interesante, ¿eh? Pues, a mí lo de gente hablando, joder, ya está, yo estoy muerto, ¿eh? O sea,
Vamos a subir esto, esto aquí. Es que me pongo a hablar y la lío. Esto así, esto así. Ay, 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 que me muero. Ay, que me muero, ay, que me muero. No, no, no te muerras, Paul. No te muerras. Ay, Dios mío, que ya está. Que estoy enterrado. Estoy in the middle of the entierro. Burial. Uy, Dios mío, ya estoy. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. La he liado. Si me tiro una sola línea, estoy morido, amigos. Ha sido un honor, un placer. Sí, voy a intentar a ver si puedo recuperarme un poco. Esto ya está, está. Es que esto está. Estoy muerto, ¿eh? O sea, estoy muertísimo. Aquí, aquí. Bueno, ahí me he recuperado un poco. A ver si me puedo recuperar un poco más. Porque esto está imposible, está imposible. Esto, me estoy poniendo muy nervioso. Chat, chat, rezad por mí. Pray for Paul. Una vela para Paul. Yo nunca os pido nada, pero rezad por mí. Bueno, me he recuperado. No sé cómo lo he hecho, ¿eh? No sé cómo lo he hecho. I don't know how I done it. No flowers of idea of how I've done it. Lo de recuperation, porque sinceramente me daba por muertísimo. O sea, esto aquí, aquí. Ahí lo he liado. Bueno, para aquí. Esto aquí, aquí. Uf, qué nervios he pasado. O sea, bueno, ahora vuelvo a estar en el horno, ¿eh? O sea, también os digo. Pero esa recuperada ha sido tan bonita que me podéis matar, que ya me sirve. O sea. Aquí. Esto. No, ya está. Ya, me estoy aferrando a la vida, pero ya está. Ha sido terrible, ¿eh? Vamos a ver cómo van. Vamos a ver a Shocket, que debe estar. Space Jam. Para que se ordene un poco esto. Shocket. Ah, pues Shocket no va tan bien, ¿eh? Space Jam va mucho mejor que Shocket. Space Jam. A darlo todo. Sabéis que tenemos en el Discord. Tenemos un apartado para jugar al Tetris. O sea, podéis ir. Y además la gente está jugando al Tetris regularmente. También por ese nivel, ¿eh? O sea, sí. Sí. A ver. Sí, me lo estaban comentando los moderadores. Me falta hacer un día. Jugando con suscriptores. Con suscriptores, con VIPs, con seguidores. Porque también juego con seguidores, simplemente. Jugar a juegos random. O sea, podríamos jugar un día con gente del Discord al Gartic Phone, al Among Us, al Tetris, buscar como 4 o 5 juegos, ¿vale? Sofi, tranquila, juego con subs y con gente que no sub, o sea, no te preocupes. O sea, que en general lo que hacemos es hacer un par de partidas con subs y un par de partidas para gente en abierto, ¿vale? Así que dejadme que lo organice para esta semana o la que viene. ¿Sabes qué pasa? Que a mí se me rompió mucho el horario con Egoland, porque de golpe se me acumulaban las cosas por hacer y se me acumularon muchísimos directos. Y el de suscriptores, siempre suscriptores, ¿cómo se llama? Seguidores también, siempre, y VIPs, siempre lo dejo como para más adelante y nunca me acordaba. O sea que pero voy a recuperar seguro, ¿eh? O sea, de hecho, hoy ya era un poco de intención. Lo que pasa es que hoy quería hacer un stream corto, pues eso dura menos que otros días, pero estaría bien uno de una más. Bueno, hacemos una más y ya, ¿eh? Ya está, ¿no? No, ahí. Ahora cuando acaben, hacemos una más rápida y ya. Son 5 minutos de partida. Venga, va, sí, sí que me da tiempo. Sí.
Así que haremos un especial, bueno, un especial jugando con seguidores. Vale, pero ¿está jugando todavía o se ha quedado colgado? Porque es que se ha quedado colgado, ¿no? Ah, ha ganado Ire. Muy bien, Ire. Se ha quedado un poco trusquis esto, ¿eh? Pero... sí, sí. Venga, va, hacemos una rápida. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Luego puedes seguir jugando con gente. Yo dejo, bueno, es que esto se queda abierto y la gente puede ir jugando. Es que si no, no llegaré cenado al estéreo con Sara. Me gustaría llegar que a medio estéreo no esté ahí muriéndome de hambre, porque si no, me van a sonar las tripas en el directo. De... y no. Es feo, feo. ¿Cuándo seguimos con el Titanic? Pues tiene que ser un día de madrugada, que yo creo que... por cierto, he descubierto una cosa del Raft, porque el Titanic hace referencia al juego este que jugamos del Raft. Hay una página con mods. Se puede modificar el Raft mucho. Se le pueden hacer muchos mods a ese juego. Y lo descubrí esta semana. Así que igual... porque estaba pensando de que hay un mod... que no lo usaremos para la partida que estamos haciendo, sino para crear una partida nueva, hay un mod de materiales infinitos. ¿Vale? Y molaría... bueno, no es de materiales infinitos, es para conseguir muchos materiales. Molaría construir, o sea, dedicar un día a construir el barco imposible, sin limitaciones de materiales. ¿Sabes? Entonces yo creo que podría ser una buena sesión. O sea, el Raft, salirnos un día de nuestra partida y usar una partida nueva para, con el mod este, conseguir materiales infinitos y hacer un barco monumentalmente grande. ¿No? Creo que puede ser una... ¿cómo estoy? Bien. O sea, un poco atacado ahora con el Tetris, que me estresa un poco. Pero yo en general, en la vida, al menos que haga... bueno, es que yo creo, si estoy mal, en general intento no hacer stream. Digo en general porque algún día... ah, ya estoy. Algún día he hecho stream y no estaba bien. También os lo digo. Porque la personal es lo que fuera, ¿eh? Es que estaba más pendiente del chat que de la partida. Mira, Shocket, pues Shocket. Entonces, dime, Store Play. Adelante, Paul. Pues me han funado. Me han tumbado. Pero se agradecen los ánimos. Sí, sí. Si mueves el cursor del ratón del Tetris, puedes controlar el volumen del juego para no silenciar. ¿Ah, sí? Vamos a probarlo. A ver. ¡Ah! ¡Esto es nuevo! ¡Menos mal! ¡Gracias! ¡Gracias, Jenny! Es que era horroroso lo de... Sí, 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 sí. O sea, era horrorosa la música, no poder quitarla. O sea, con el ratón del mouse, con la rueda del mouse, puedes ponerle más y menos volumen. Sí, 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 sí. Bueno, me sirve. Un poquito de música sí está bien, pero la música así súper machacona era un horror. Sí, sí. Besazo también para ti, Jenny. O en el candadito del buscador, simplemente silencias el juego. No, no, a mí un poquito de música y el efecto me gusta, ¿eh? Fijaos que esto está bien. La primera es cuando suena la tronadora, pero así un poquito bajito. Sí, sí. Sí, pues insisto, jugaremos más días al Tetris, porque me gusta, sé que os gusta, creo que podemos practicar entre todos, podemos hacer piques sanos entre comunidades, porque la comunidad de SMDani y Ire me lo han dicho más de una vez y lo teníamos pendiente. O sea, que sirva esto como entrenamiento, calentamiento para el futuro. También os digo, calentaré y entrenaré. Ire, estás muy enganchada al Gartic Phone. Yo me lo estoy dosificando. O sea, el Gartic Phone puede tener un efecto Among Us, ¿sabes? De golpe todo el mundo jugando loco en la Gartic. Y yo creo que todos los que nos hemos puesto así a jugar, que nos lo ha gustado mucho, algunos nos hemos puesto en plan de vale, está impresionante. Pero hay que dosificarlo para que sea impresionante siempre. Sí, sí. Que yo creo que una de las cosas buenas del Tetris es que, fíjate, lo hemos pillado hoy después de un mes y pico sin usarlo y dan como ganas de jugar. El Gartic se está poniendo muy popular, sí, sí. Sí, sí, está, es que está muy bien. Está...
Y aparte el entorno gráfico es muy bonito. Me gustaría jugar a Quién quiere ser millonario. ¿Sabes? El juego ese de preguntas del público no. O sea, preguntas como de cultura general, pero no sé con quién. Había pensado, a ver, igual se lo digo, no sé si querrán echar alguna partida conmigo Ibai y esta gente, que sé que están jugando. Pero bueno, igual le pregunto algún día. Si no tiene nada ninguno que jugar, yo... A mí los juegos estos tipos Trivials y Quién quiere ser millonario y todo eso, me hacen gracia. Sí. O sea que veremos. Sí. Sí, y el Gartic es un juego que al principio no aparente y después terminas llorando la risa. El otro día que jugamos primero un día con Axo, Miriam, Little Mary, y al día siguiente que jugamos con Auron, Perchita, la verdad es que salieron partidas maravillosas. Sí. Y o sea, a mí el Gartic me hace mucha gracia. Sobre todo porque somos unos inútiles dibujando. Yo, peor no puedo ser. O sea... Sí. Muy bien, ¿eh? Shocket. O sea, Shocket lo da todo, ¿eh? Jugando al Tetris. Bueno, ahí la ha liado. Bueno. El otro día acabé dibujando una oveja religiosa. Pensad que en el Discord podéis encontrar gente para jugar, ¿eh? Al Gartic Phone. Pues felicidades, Shocket. Muchas felicidades. Y nada, lo dicho, yo os dejo abierto el de esto. ¿Vale? Por si queréis, bueno, es tan simple como me salgo y le pasará el de esto a alguien, podéis seguir jugando al Tetris o aprovecháis ahora en el chat. Yo os recomiendo que os vayáis al Discord y en el Discord digáis quiero jugar y hay más gente para jugar, sí o sí. O sea que, ¿vale? Pues nada, lo dicho. Paul, soy nueva y no sé, quiero jugar con vosotros. Rose, entra en el Discord que te guiarán. Mira, ¿cómo te unes al Discord? Pues mira, si haces... Mira, si tienes un Discord, descárgate Discord y fíjate que ahora ha salido un link, que lo he hecho yo, discord.gg.cinepol, picas de ahí y se te abrirá Discord, te unes a la comunidad, que es gratis, no hace falta que tengas sub ni nada, y pásate por el canal de chat general y ahí puedes pedir ayuda, hay instrucciones en general, puedes pedir ayuda de oye, estaba en el chat hace un momento y me gustaría jugar con más gente. Ah, pues habrá gente ahí para jugar seguro. O sea, y si alguien del chat quiere echarle una mano de cómo llegar al Discord, pues ahí estáis, ¿vale? Lo dicho, dentro de una horita, bueno, menos de una horita, estaré en directo con Billín, ¿vale? Estaré en directo en estéreo con Billín, hablando de la vida, del cine, de lo que haga falta, ¿vale? Así que muchas gracias, ya que habéis estado toda la tarde aquí. Así que un besazo. Mira, Oscar Val le ha regalado una sopa Shocket, pues Shocket Canid. Pues muchas gracias por regalarle esa sub. Un placer. Lo dicho, muchísimas gracias. Pasarlo bien. Y de aquí una hora en estéreo con Billín. Mañana por la tarde habrá stream. No sé aún de qué, no sé aún la hora, pero será como hoy. Son las 6 o una cosa así, supongo. ¿Vale? Y el viernes habrá seguramente un Cinepol por la noche. Con lo cual, más o menos, ya sabéis, horarios. Un besito, pasadlo muy bien, sed buenos o mejor, sed malos, mañana me lo contáis, os confesáis con SM Dani o conmigo. Y chat, buenas noches, disfrutad de la noche.